Lo hizo, lo logró, señor, lo logró. Sí, señor, viejo, lo hemos hecho, hermano. 10 horas de stream ayer, viejo, pero valió la pena, ¿eh? Valió la pena. Que yo lo puse ya en mi currículum y todo, viejo. Está ahí, ¿eh? Y éramos 5.000 personas al final del directo ayer a las 6 de la mañana, hora de Argentina, viejo. Yo flipo. Pues después, claro, me fui fijando, me fueron contando cuántas personas subieron y tal. Una locura, hermano. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. ¡Mátalo! ¡El hijo de perra lo logró, hermano! ¿Cómo andaba William Cartagena, viejo? ¿Todo bien? Vamos a darle igual a un par de kill, pero esta vez relajado, viejo. Tan a tope como ayer, viejo. Y además con Memento Mori, que no hicimos ninguna noche. Qué bien, David Alejandro García, ¿cómo anda, caballero? ¿Todo bien, loco? ¿Dónde estás, hermano? David Alejandro García, no salió eso acá, viejo. Pero muchas gracias. Luis Che Rodríguez Gutiérrez, el hijo de perra lo logró. Mirá, y lo pusieron, hermano, ¿eh? Muy bien, loco. Veintipico mil de likes tuvo el directo ayer encima. Una locura. El hijo de perra lo logró. Gustavo Nicolás León, viejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El maldito hijo de la fuki chingada lo logró. Ese grosso, hermano. Dormí, gente. No estoy cansado, No estoy cansado. Dormí bastante. El hijo de perra. Así que, Samantha Mendoza, guapa, muchas gracias. Chicos, vamos a mandarle así metemos bastante partidas hoy también. ¿Qué le parece, viejo? Aparte, confirmame, Carly, pero subió Videodrone, ¿no? Subió Videodrone, ¿no? Después entre partidas de Survivor lo vemos. ¿Cómo puedes seguir vivo, papa frita? No, maldita sea, hermano. A mí no soy fan de hacer muchas horas de stream. Me gusta hacer 3 y constante y tal, viejo. Pero a ver, tampoco se muere nadie por eso, ¿eh? Voy a pausar la estrella un momento, gente. Preparados todos, porque este humilde de directo. No, hay secuelas de ayer, ¿eh? Hay secuelas de ayer, viejo. Me cuesta hablar. Este humilde directo de Dead by Daylight va a empezar a la cuenta de 3, ¿ok? 3, 2. ¿Me perdona? Wait, Jason. You can sing? I didn't think you could talk, bitch. Slash, sleep, slash, all night. We're gonna slash again. Like Nancy Glenn and all their friends. We're gonna bring the murder, I'll show you how. Don't fall asleep or I'll kill you now. Ha ha, bitch. Shut up. It's ringing. ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Am I serious? Am I the only one? Will I fight you up? I got every knife I wish to come and cut you like a fist. Everybody, slash your body. Everybody, will slash your body right. Hola, gente, ¿cómo están?
Mi nombre es... Agustín, una fucking play. Agustín, una play. Y hoy estamos otra vez en otro directo de Dead by Daylight, en donde van a ver pro play, van a ver 360. Va a haber un graduado en ganar con todos los killers en un directo. Pero además, hoy va a haber Memento Mori, viejo. Que ayer no hubo ninguno, ¿no? Confirme, no, no hubo Memento Mori ayer, ¿no? Ah, ok, Carly, me lo mandaste. Ok, guapura, perfecto. Hay video de Dross, me confirman, viejo. Lo vemos después juntito, viejo. ¿Qué le parece, eh? Y además, paralelo a eso, ayer me recomendaron en vivo que vea el tráiler de Little Hope. Y hoy me compré el juego, que me salió... No voy a decir cuánto me salió porque le va a dar una tri... Voy a repartir tristeza para todo, hermano. Pero, me lo compré, hermano, me lo compré... Así que acabo este directo, lo termino de descargar y como ayer pasamos los 20.000 likes, que era el mini reto de Fuse para ayer y tal, que sabía que iban a llegar y llegaron, hoy después de este directo hago otro jugando Little Cop, ¿eh? ¿Qué les parece, hermano? O sea, apago el directo, voy a comer algo, vuelvo, ¿eh? ¿Lo entienden? Después lo repito igual, viejo. El hijo de perra lo logró y siguen, hermano, ¿eh? Estuvo loco eso. ¿Tuviste sueños o pesadillas? No soñé nada, boludo. No son ni nada, cambiaste la descripción en directo. Todavía dice... Oh, todavía dice lo de los killers, me cago en everything. ¿Y cómo le cambia eso? No, no, lo voy a cambiar, ¿eh? Lo voy a cambiar porque la gente va a decir, es una play, ¿vas a ganar con todos los killers de nuevo o qué? No, está loco, viejo, está loco. Pará. Lo cambiamos ahora, ¿eh? Sí. Se va al carajo eso. Guardar. Ahí está, ya debería. Los que entren ahora no van a ver más eso en la descripción. Ok. Señoras y señores, let's get ready to rumble. ¿Cómo andan, viejo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy a activar la estrella, viejo. Ostras. ¿Jugarás con Devas el Little Hope? No les puedo decir con quién, viejo. La persona me dijo, no lo digas. No lo digas porque... Porque la clave no podría, en realidad no sé si puedo decirlo. Pero ok, el hijo de perra lo logró, salúdame. El hijo de perra, pasa que... Discordancia, no lo iban a entender, viejo. ¡No! ¡Mi partida con la cazadora, viejo! ¡Estuvo roto, eh! ¡Estuvo roto, hermano! ¿Qué es eso? ¡Rolly Trevini, hijo de remil, viejo! Me da chica, ya sé, soy feo, gente. Qué buena esa, viejo, maldita sea. Mira, no me había dado cuenta, claro, me donaste cuando estaba la intro. Muchísimas gracias, Rolly, viejo. Vamos a ir de killer, empezamos de killer. Y ¿saben qué? No va a haber ruleta, ¿eh? Yo creo que voy a empezar con... Grande crack, 10 horas, killer número 1. Muchas gracias, Jorge Morera, viejo. No, ya quisiera ser el killer número 1. Esto era cuestión de tiempo y lo logré. Más que símbolo de pro player, fue un símbolo lo que hice ayer de persistencia. Este hijo de perro lo logró y sigue vivo, cara. Muchas gracias otra vez, Rolly. Vamos a ir, viejo, les gustó el otro día, ¿eh? Ya que ayer no pude llegar. Las ojeras de ayer. Yo no me veía ojeroso, hermano, pero bueno, estaba en modo panda, viejo. Estaba en modo panda, me descubrieron. Vamos a ir con Michael Myers, con lápida y mota de pelo, viejo. Que el otro día... Si llegabas a 20.000 likes, cumple cabeza de huevo. Está diciéndote, Leonardo, viejo. Ya lo dije, cabeza de huevo. ¿No fijaste el comentario? Sí, ya sé, viejo. Puse un comentario para fijarlo en la intro y no me... Se me perdió, viejo. Se me perdió para siempre. María Mancilla Villagra. Que te identifica perfectamente. Oh, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente chilena que está viendo esta. Lápida. Vamos a ir con Michael Myers con lápida y mota de pelo. La mayoría de las veces sale mal. O mal es sal. Pero el otro día lo jugué y ustedes me insistieron para que lo vuelva a jugar y bueno, lo voy a hacer. Mejor patatas fritas. Vamos con Michael Myers. Los destrales. Los destrales, amigo. Porque metí unos viejos. No, esa partida por ahí la subo a mi canal, Que no subo mucha de killer, viejo. Pero mejor suba esa. Señoras y señores. Quiero que se me destilde el Dead by Daylight. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar de una maldita vez, viejo. Con Michael Myers, sin hablar mucho, viejo. Directo al grano. Vamos a llevar, miren, esto es jodidísimo de hacer. Ya lo hice la otra vez, pero para que no haya estado la otra vez. Vamos a ir con Michael Myers.
con mata de pelo perfumada y lápida. Es una combinación que hace que te cueste un huevo y la mitad del otro llegar a nivel 3. Pero no obstante, lo vamos a intentar. ¿Qué hace la mata de pelo? Hace que jamás baje de nivel 3. Llego a nivel 3, no puedo bajar. Y la lápida, que cuando le pega a alguien con nivel 3, sea instamemento mori, viejo. El otro día salió de lujo, hermano. Es una build un poco puerca. Y por un poco puerca me refiero a que no hay nada más puerco que esto. Pero para acompañar esto vamos a tener que llevar intervención corrupta, sí o sí. Con este personaje no me quejo porque lo tengo full leveled. Con un prestigio, además. Yeah. Tengo una skin, ¿no? Con vos, guapo. Después de tiempo vine, bebé. Una cuchilla. ¿Y cuál es la skin de prestigio 3? Después de tiempo vine, ¿quién es? Oh, ¿cómo le va, Sonia Lavalle, guapura? Tanto tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, guapa. Bienvenida. Por favor, tome asiento en la fila 2, asiento 13. Bien. Vamos con un tubo. ¿Qué dicen? ¿Le metemos un tubo esta vez? Está infectado ahí. Tiene cosas extrañas, viejo. Vamos a tener que llevar intervención corrupta. Discordancia, perfecto. Muerte de Franklin por si traen llave, quizás. No, no, no. Muerte de Franklin. Las pelotas, porque al que le pego se muere, viejo. Al pedo esto. Yeah. Hola, Alma Flores, ¿cómo le va, señorita? Muchas gracias. ¿Todo bien? Le quiero mandar un abrazo enorme a las personas que han compartido este stream. No sé qué última habilidad poner, ¿eh? Pim bam boom, quizás. No, es que pim bam boom, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? De hecho, acá debería llevar ruina. No quiero patear motores. Acá debería llevar ruina. Acá voy a llevar ruina. Aunque me hagan snippy, no me interesa. Juega con la comida, ¿eh? Juega con la comida. Vamos a llevar juega con la comida. Vamos a los pedos. Y aparte... ¡Oh, no me jodas! Cada vez que persigas a tu obsesión y le dejas escapar, gastas un ganas un distintivo hasta un máximo de 3. Por cada uno de teas, tu velocidad de movimiento aumenta un 5%. Pero cada ataque básico o especial consume un distintivo. Yo me pregunto... Si nunca hago un ataque básico o especial, más bien directamente memento mori, ¿me gasta distintivos? Porque claro, ataques especiales se refiere a los de... Por ejemplo, el Demogorgon cuando salta hacia adelante y tal, viejo. Pero un memento mori, ¿qué? Lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir. Y además, y para más placer... No voy a elegir mapa. No voy a elegir mapa. Me da igual cualquier mapa. Llevamos una moneda cortada para que no agarren llave. Si veo que ponen igual llave de entrada, pongo la muerte de Franklin, amigo. ¡Let's fucking go! Oye, papá frita, ¿cómo hiciste para no cagar tanto tiempo? Viejo, pero maldita, se hice directo 10 horas. ¡No 2 días, hermano! Yeah. JD Mora Torres. Recuerdo el Michael Myers que se quedó quieto y después asustó a los sobrevivientes. Que después me vengué. Después me vengué un montón de veces de esa, viejo. Me lo hacen una vez. La comunidad me hace algo, pero yo se las devuelvo por mil, hermano. Hice el quietecito como 30.000 veces después de eso, viejo, y estuvo bueno. Muy bien, enemigos. Las leyendas que hubo un papa moldado que ganó con todos los asesinos. Oh, en un directo, tenés que aclarar, porque si no aclaras en un directo, ya lo había hecho antes. Hola, este, Rita de Granada. Hay día que no te vea anoche, me desvele contigo, te amo. Ah, muchísimas gracias, Kimberly. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Leonardo Andy. ¿Cómo anda, caballero? ¿Podría besarte tu colita así sí, sanara sí. un poco después de ayer sí, estar sí. Me ofendería si no lo hicieras. Lanzando un beso. No sé qué carajo estoy diciendo, viejo. No hagas eso. Pórtate bien. Lo logro. ¿El hijo de cómo? No. Me perdonas. Ah, perra. Ok, viejo, maldita sea el vocabulario. Lenguaje, cap. Muchas gracias, viejo, maldita sea. Te mando un besito. Con todo lo que... Leatherface, ¿cómo me falló él? Tuve que jugar con 4 veces con él. Si no fuese por Leatherface, yo acababa a las 5 en vez de a las 6. Ok, roble. ¡Ay, van a llevar sabot! ¡Ay, no vi que llevaban, viejo! ¿Alguien vio llave? No miré. No miré. No sé qué llevaron, viejo. ¿Por qué me duele tanto el ano? Me cago en everything. No vi que pusieron, viejo. Yeah. Alalalala, hola, Crash. Suerte en tus partidas. TQM, corazón rojo. TQM, ¿cómo andas? Anchi Sampio, a mi Crash. Te mando un beso, guapa. Muchas gracias. A ver qué están poniendo el chat. Llave. ¡Ah, loco, no me jodas! Me están troleando, ¿no?
¿Será verdad? Bueno, le voy a preguntar a Carly, porque Carly seguramente novio. Es difícil de ver, Me están troleando. Viejo, ayer qué cantidad de llave que llevaron, Para mí que esto va a salir mal. Sale mal un 80% de las veces, viejo. Pero, como me salió bien la anterior, seguramente esta me va a salir como el culo. No voy a poder levelear. Deseenme suerte. Kimberly Mendoza. ¿Lo había leído eso ya? Uy. Cada maldito minuto ayer, pero lo lento que voy. Buenas noches, patatas fritas. ¿Cómo? ¿Cómo oficial? Buenas noches, viejo. Muchas gracias. Saludos, Marco. Marco Polo. ¿Cómo andas, viejo? Mira mi tótem, ¿dónde está, viejo? Hay gente, ¿eh? ¡Ey, guapo! ¿Por qué todo el mundo corre de mí? Mira mi tótem donde está, papu. A lo mejor no lo vean igual, ¿eh? ¿Por qué? ¡Hola! Bueno, tenemos dos tercios, viejo. Qué lento que voy, me cago en Everton. ¿Cuántos somos los que tenemos racha de más de 50 semanas? Solo Fernando Hernández. Y debería de haber un club para eso. Nah, nah. Club de eso, okay. No, viejo. Suerte, toma Milo, mi dios griego. ¡Ay! ¡Nivel 2! Cuando un challenge de sobrevivientes XDX de patatas fritas fantasma. El hijo de perra lo logró. Grande máquina. Me perdí la intro. ¿Dónde me siento? Eres el mejor, casate conmigo y te agosto estadounidense. No quiero. Muchísimas gracias. Kimberly. Jam Jiménez. Challenge sobreviviente. Challenge de sobreviviente. Qué cabeza de huevo, ¿eh? ¿Y en qué consiste el challenge, viejo? En ganar con todos. No los tengo todos leveleados, viejo. No tiene sentido. Voy un poco más rápido, ¿eh? Acabo de dejar ir a mi presencia. ¡Ay, loco! ¡Ay, lo lento que subo de nivel, viejo! Abajo de mi cara pueden ver cómo voy subiendo, ¿saben, no? La cara de Michael Myers que tiene medio cuadrado rojo. ¡Uy! ¿Qué está buscando, viejo? ¿Perdiste la billetera acá? ¿Lo pinche? Lo dejamos herido, viejo. Le pegamos con el caño. Vámonos. Lo bueno es que el tótem ahí está, si bien al lado de un motor, no está mal escondido, ¿eh? Hay alguien acá. Acabo de escuchar a alguien acá. Hey, how you doing, buddy? Ya van a empezar a sospechar que tengo algo, viejo, porque estoy tardando un huevo en subir a nivel 3. Ya regrese de mi van. Como esta papa frita, puedes hacer una tortuguita. No, amigo, no soy Dios. Yo no fabrico tortugas. Está loco ese viejo. Quiere que fabrique una tortuga. Y en vivo encima. A esta ya no lo podemos acosar más, chicos. Es mi obsesión, ok. Me falta nada para subir de nivel. Ya no puedo acosar más a este. Viejo, poneme en persecución. Es mi obsesión esta. Ahí está, gracias. Tengo una medalla sola, viejo. ¿Qué, por tirar básicos y fallarlos también me quita medallas?
Loco, no puedo acosar a nadie, No puedo acosar a nadie, hermano. ¿Qué se supone que haga? Vamos a hacer que me tire este palo, porque si no después me va a joder. No quiero pegarte, amigo. ¿Qué tal un poco de tirame el palet? Vas a ser el primero en morir, viejo. ¡El primero en morir vas a ser! Tira el palet, eso, papá. Estás acosando la jalea cara revolviéndose la risa grande. El mejor. Y está acá la Yui Kimura. Yui, mi amor, no te puedo acosar más. Lo único que hace ella es darme medallas. Ahí está, me dio una. ¿Cómo me está costando subir a nivel 3? El otro día lo había hecho en un pedo, viejo, facilísimo. Ahí va. Ahí va. ¡Ay, me falta nada! Acá arriba tiene que haber alguien. Hay uno que no me lo encontré en todo el partido. Ahí está. No, este no, boludo. ¡Ahí te vi! La tenemos. ¡Ah! ¡Empieza el partido, gente! Esta chica de acá no tiene escape, No tenés escape. ¡Primera vez que la veo en todo el partido! ¡Me ves, Tomori! ¡Ay, duele! Ah. ¿Me perdona? Por favor. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma. ¡Y se fue al lobby sin más, viejo! Te pegaste un susto, honey. Ese motor allá arriba no lo chequeó hace rato, ¿no? Ahí, ok. Ok, buddy. Perseguirte todo el día es mi misión. ¡Salto esto! Ah, ¿te imaginas el salto al bush? A ver, amigo, dije que te iba a matar, ¿verdad? Tírame el palet. Está asustado, Prometí matarte, amigo. Mira el arbusto ese, Trabajo en equipo, amigo, bien hecho. Nah, shit, arbusto de mierda. Estás muerto. ¡No! Tiró chungo y le pegó el personaje. Bueno, lo colgamos. Lo colgamos para ganar un par de puntos de sangre. Que si no, porque con esta partida voy a descender, porque no colgás, gente. Aquel motor de allá arriba me da miedo. Pues no, chequeo hace rato. Si ese motor está en cero, mi nombre es Sub-Zero. Quiero ser un superhero. David Alejandro. Y sin memento, no, Mori, con lápida. Con lápida nomás. Tienen miedo, chas. Tienen miedo, chas, las colas. Me arreglan un motor más y la escotilla aparece, Me arreglan un motor más y la escotilla aparece, gente. Abriendo las puertas de mi corazón. Cuando decidas volver. ¡Ey! ¿Cómo andan, chicos? En la inmobiliaria Strode, haciendo fiesta, ¿ahí están o qué? Creo que se tiró, bueno, no sé, voy a subir igual porque me pareció ver dos personas. Hola. Desde su perspectiva tuvo que haber estado buenísimo. ¡Me doy media vuelta! ¡Me meto a morir! ¿Me perdona? ¿Algo así? Hola. Ojo, la escotilla ya salió, Quiero buscar la escotilla. Escotilla. Escotilla, ya. Gente, ¿alguien ve la escotilla, viejo? No sé dónde está la escotilla.
Déjenme un comentario. Escriban exclamación Notify quien vea la cotilla, por favor. No sé dónde está, viejo. Si alguien siquiera pudiese ayudarme, qué sé yo, diciéndome exclamación Notify, yo sabría dónde está la escotilla, porque claro. ¿Qué ha pasado? Saludos desde Tacolandia, o sea, México. Como aclara. Tacolandia, claro. ¿Qué va a ser, viejo? Gran Bretaña. Yo me voy de ahí. Yo me voy de ahí. Ahí está. Ah, ah, la escotilla. ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, ok. Ya vi dónde está la escotilla, gente. Hola, mi amor. ¿Por qué no veo que tengas una llave? Ya sé dónde está la escotilla. Gracias por su ayuda, gente. ¿Qué le hago, gente? ¿Le doy un besito? ¿Le abrazo? Señoras y señores, conseguí esposa. ¡Qué divertido! Ayer no podía hacer esto, viejo, pero ahí sí. No, es coincidencia. Al carajo, la chiqui. Y no vuelve. Ah, vuelve. Ok. Me dijeron exclamación Notify antes, por lo cual, la escotilla está allá derecho. Ahí está. ¡Ey! ¿Cómo anda? No logro ver la escotilla. ¿Dónde está la escotilla? ¿Ves alguna escotilla? Yeah. La escotilla está en el sac. ¿En el sac? ¡No sé dónde está la escotilla! Si tan solo alguien en el chat pudiese decirme dónde está. Ok. Quiero hacerle algo. Escotilla gratis. Venga y tome su escotilla gratis. Me hace una ninchada tatraca. Y salta la escotilla, viejo. ¿Alguien quiere escotillas? Vende escotillas, muy cómoda, un ambientes. Dale, viejo, vení, no tengas miedo, amigo. O sea, yeah. Oh. ¿Qué querías? ¡Te me quería ninchear! Se iba con la llave, ¿te imaginas? Me quería ninchear. Gente, ¡salí de ahí, carajo! No le puedo mementear si te... Ah, claro, sí, tonto. Hola, ¿cómo le va, señor? ¿Salió? ¡Ay! Ahí va. Está muerto, gente. Señoras y señores, le presento a Dead Man Walking. ¡Joder, Ramil! Tengo que estar bien cerca para poder mementearlo. ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Hay sitio para mí! ¡Hace mucho frío en invierno! Salí de ahí. Añeña. Se va a colapsar el juego, tonto. Salí de ahí, por favor, amigo. Si lo saco, no lo me menteo, viejo. ¡Ostras! ¡Salí, loco! Si vas a morir, que sea mementeado, es más divertido. ¡Salí de ahí! Bueno, se va a morir por el endgame collapse. A ver si cuando sale lo puedo agarrar. ¡Ah! ¡Lo intenté!
Estaba roto esto, loco. ¿Vieron cómo se quiso meter a la cotilla? ¿Saltó? A ver qué pone, a ver qué pone. Arroba. Mátalo. Perdí una kill, la vieja. Voy a buscar qué significa arrombado. Roto, roto. Significa roto. Jeje, golpeé, jugaron bien, viejo. Las cosas como son. Nada más que la build que llevo yo está rota. Para mí, Michael, tienen que sacarle estos ítems, viejo. Un saludo para Oscar, Arevalo, Leo y Dania. Y para vos también, Leo, viejo. Muchísimas gracias, Pari. Vente de Estados Unidos, viejo. Es que no la ves, Dora, dice Martín Fierro. Tú tienes el mapa, Dora. No me preguntes a mí. Bien, vámonos con la siguiente, viejo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué jugamos, loco? O sea, The Killer, pregunto, ¿no? ¿A qué le damos The Killer ahora que puedo usar Memento Mori libremente, hermano? ¡Dios! ¡Rico! ¡Excitante! ¡Ah! Las misiones de Killer, el tomo no me interesa hoy, ¿eh? O de Survivor sí, a lo mejor sí. Pero de Killer no me interesa. ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? A ver. Memento Moris. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joseph Cruz, hermano! ¿Qué demonios está haciendo ese hombre? Lo lograste ayer. Viejo. Sombrero ante usted, lo has visto, ¿eh? MX te quiere. Oh, yo también los quiero a ustedes. Saludos a toda la gente de México, de hecho, viejo. Muchísimas gracias. Legión Ocerda, enfermera, arponero. Arponero. Vamos a ir con el arponero, viejo. Let's go, let's go. Sí. Vamos al arponero, dale, let's go. Y le voy a buscar el Memento Mori a muerte. Cada vez que juego con el arponero y llevo Memento Mori, no puedo matarlos. No puedo matarlos, así que vamos a ver si puedo ahora. Arponero, que aparte me divierte jugar con él, aunque no lo sepa usar, viejo. Me divierte, debe ser porque no lo uso bien. Una lata de aceite, esto necesito. Otra lata de aceite. Pero quiero Memento Mori, yo no, latas de aceite, hermano. Se parte el culo. Se aplica el estado de el efecto de estado indetectable tras llegar a nivel 1 en sed de sangre. Y se disipa cuando pierde sed de sangre. Oh, no, no está mal eso, ¿eh? No lo había visto nunca, viejo. Dame un Memento Mori. Cómo me quedé ahí cuidando la escotilla y me quiso venir a lo ninja, viejo. Lástima que estaba herido. Yo creo que si no estaba herido a lo mejor le funcionaba, pues lo escuché gruñir. Ok. Diente de oro. Memento Mori, viejo. Lo tenemos, let's go. Lata de aceite. Discordancia fue protagonista ayer, ¿eh? Discordancia, sobrecarga y toma una decisión. Perfecto, vamos con esto, viejo. Sea lo que Dios quiera, let's go. No me interesa el mapa, ¿eh? El mapa que sea el que quiera, viejo. Es su primera partida, no es la segunda, viejo. Vamos con Michael Mayer, con los osados más rotos del juego. José Sánchez, bienvenido, viejo. Leo González. Ayer te mostré. Maradona, viejo. Está mal Maradona de salud, viejo. Está mal de salud, va a estar internado, no sé qué le pasó. Igual a mí. Ojalá se mejore, ¿no? Pero... Ayer demostraste que usos Maradona contra los ingleses. Ya quisiera, viejo. Ya quisiera, pero a ver. Tampoco es que era un reto tan difícil, ¿no? Requería tiempo. La cosa es que tardé mucho menos de lo que pensé que iba a tardar incluso. Pa 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 pa. La cinturita. Quiere hacer 360, ¿verdad? Kangrex, Sherlock Atla y Oni.
Perfecto. Casa al Devorador. Casa al Devorador. Ronaldinho del DVD, hermano. ¿Por qué, viejo? ¿Estoy retirado ya? Luego juego con la cazadora. No, no, después le vamos a dar de superviviente, viejo. Después le damos de superviviente. 10 horas, ¿te parece poco una play para hacer ese challenge? Sí, viejo. Son 21 asesinos, amigo. Yo creo, podría decir con cierta seguridad que creo que este challenge no lo hizo nadie. No, al menos alguien reconocido, ¿no? A lo mejor alguien lo hizo y no tuvo mucha trascendencia porque no lo conozco. Pero no vi a nadie que lo haya hecho, hermano. De hecho, si saben de alguien, mandarme el directo por mensaje a mi Instagram, viejo, lo quiero ver. Pero creo que no lo hizo nadie lo que hicimos ayer, viejo, así que estoy contento, viejo. Estoy contento. ¿Hasta qué hora se quedó ayer, banda? Me quedé hasta las 6 de la mañana, ahora Argentina. Estuve streamando de 7 de la tarde a 6 de la mañana. Va, 7 y pico estuve. El reto podrías haberlo hecho en 7 horas. Si no perdía con LED y tal, si no giraba la ruleta también. Es verdad que lo podría haber hecho más rápido. Y el challenge de Survivor, no hay challenge de Survivor como tal. Todos los supervivientes son iguales. Excepto que se agrandan y se achican en tamaño, viejo. Son cosméticos. Así que no hay challenge de Survivor. Dejen de hinchar con eso, viejo. Que están todos diciéndome una play, challenge de Survivor, viejo. Póngale voluntad, hermano. Son todos iguales. O sea, Kate Denson y Meg Thomas, la única diferencia que tiene, por decirle algo, es que son distintas físicamente. Pero después las habilidades, a ver, amigo. No hay que un superviviente más rápido que otro y tal. Así que no va a haber challenge de Survivor, viejo. Chumini Barrios. Quizás podría jugar con las habilidades de cada superviviente, pero eso me aburre, viejo. ¿Qué pasa con Esby Conti? Me pongo a abrir cofre, viejo. Con David King, ¿qué voy? Con Melapela, viejo. ¿Qué pasó, mi lord? Papá, ¿qué pasa, amigo? Un sonido de tortujita. V. Te estaba buscando una excusa, viejo, pero bueno, no hay hoy. Yo vine, viejo, gracias. Juan Manuel Rincón Padilla, bienvenido, loco. Están ahí, ¿eh? Welcome. No te vas sin tu besito, bebecito. Uy, loco, me pegó un cabezazo. Caí de equilibrada. A tu casa. Memento mori después, ¿eh? Le acabamos de matar a Oni, ¿eh? Rin Yamaoka va a tener un problema conmigo ahora. Hay alguien atrás mío. Sabía. ¡Sí, señor, viejo! A tu casa, mi amor. ¿Qué hacías atrás mío, eh? ¿Me querías ninchar? Carajo. Siento el ki, viejo. Siento el ki. ¿Hay alguien atrás mío? Lo siento, hermano. Miren, si no tenemos un gancho de evento ahí. No voy a ir a subir. No voy a subir porque creo que quien está arriba bajó para salvar al otro. Hey, how you doing, buddy? A este lo colgamos recién. Así que lo dejamos tirado. No sin antes pegarle a esta chica. ¡Qué demo! ¡Ay! ¡Tíreme la pela! ¡Tíreme la pela! Chungo, mi amor, tenésme la pela, vamos a eso, muy bien. Tíreme la pela. ¡Pobrecita! La dejo ir, ¿eh? La dejo ir si tíreme la pela, loco. Pero a ver, voluntariamente se puso me la pela. Yo me acuerdo de cuando era noob, o sea, hace como un mes. Doblaste, perrita, ¿eh? Es cuestión de tiempo, mi amor. ¡A tu casa! ¡Venías con hambre, bebé! ¡Venías con hambre, mi amor! ¡Le pegó un headshot, viejo!
Segundo cuelgue para esta preciosura. A la próxima, Memento Mori, mira, no perdono. Hey, ¿cómo andas? Ustedes no aprenden. Ustedes no aprenden. ¿Verdad? Usted no aprende, ¿verdad? A la de la pela le pongo ese Memento Mori a la próxima. ¿Cómo la tiré de ahí arriba? Si me activas, tomo una decisión, pero siempre estoy siguiendo a alguien, viejo. No puedo hacer nada. Vamos a patear el motor este. Take a much, you know, crying. And my mistakes. I made a few. Ayer llegó a los 20k, los 20k de likes. Ya le dije igual, ya sabía, porque el directo es muy largo, tiene más chance de llegar a muchos likes. Entonces yo dije, viejo, si hacemos 20 likes, hoy hago dos directos. Y entonces hoy voy a hacer este directo. ¡Hola, mi amor! Ah, me tiró el pale, bien hecho, well done, well done. Voy a hacer este directo y después My Little Hope. My Little Hope, que significa en español mi pequeño nepe. Está ahí atrás, Tengo 4 medallas. Los tiro a todos, un hit. No sé si la bala... Sí, llegaba. Pum. ¿Dónde estará, hermano? Hola. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué rico! A ver. ¡Oh! ¡Tiene una llave! ¡Tiene una maldita llave! ¿Por qué? ¿En qué momento agarró una llave? La sin... ¡Vas a pagar! Para... ¿En qué momento la puso en el lobby? Vale, tengo que decir que no me fijé, Podría ser una los skill challenge. Ah, que lleve todos los skills. André Valderrama, no creo, está aburrido, viejo. Pasa que hay skills que no son interesantes. ¿Qué pasa? ¿Tenemos una partida en la que todas las habilidades de Visconti? ¿Y el chiste se sube aparte o qué, viejo? Pero entiendo, viejo. ¿Pero por qué? ¡Salí de ahí! Che, loco, me arreglaron 2 motores, Hay que tener cuidado, tiene una llave. A la de podemos me mentir en las... Es a la... A la Meg. La Meg de me la pela. Y a Claudete. Bro, my sentence. I give it to no grind. Sangre. Uy. ¿Qué? Tiro chungo. Ok. Yo vi que se movió extraño, como si le hubiese pegado una patada en la espalda, viejo. Pero claro, había tirado chungo. La bendita sobrecarga, In the city of fallen angels. A esa le podemos hacer de mente morir. Hola, mi amor. El hijo de perra lo logra. Saludos, papá. A tu casa, Memento Mori, Señoras y señores, let's get ready to rumble. Para vos, Ramiro Rebeles. Presten atención. ¿Dónde estás, mi amor? Ponete la luz, por favor, viejo. Me menteamos, ¿dónde? Acá arriba. Acá está. Let's fucking go. Bueno, ¿alguien tiene hambre? Lo peor es que no me gasto un arpón a hacer el Memento Mori, ¿Te imaginas? Que es un chiste interno. Voy a hacer el Memento Mori y bueno, te gasto un arpón. Ah, no, pasa de muestra, lo recoge, ¿no? I don't know, buddy. Fue eso, amigo. Controlate, hermano. Anda al baño para eso. Controlate. Hay alguien ahí.
¿Dónde estás, pequeño trozo de mierda? Ah, ok. ¿Lo pinché? Vení conmigo, loco. A este creo que lo colgué una vez sola, viejo. Tengo mis dudas, ¿eh? Lo voy a colgar otra vez. Ahí está la Mec come la pela. ¿Se acuerdan que la vimos correr para ese lado? Mec, mi amor, te puedo hacer memento, Mori, lo sabes, ¿no? Solta el motor, por favor. Hay una Mec que tiene... Tendrá voluntad de hierro, viejo, por lo mejor está acá arriba. No. Sale ahí. ¡Sale! Pasa de esta acá, es un problema dejarla acá, viejo. Tiene voluntad de hierro, segurísimo, ¿eh? De acá a la China, viejo. Se tiró para abajo, ¿verdad? Es un peligro. Bueno, te dejo acá, mi amor. Total. A la mesa le falta una pata. Lo malo es que traen llave, viejo. Malas noticias, ¿eh? No encuentran mi tótem. Ay, ¿cómo no lo agarré, hermano? ¿Cómo no lo agarré, viejo? Hola, bebé. Estás rompiendo un tótem. Guapetón. Mirá, te puedo mementear, viejo, ¿eh? A este le puedo mementear, ¿se acuerdan? No lo dije hace un rato. Hey, buddy. Chungo, loco. Eso, eso. Ok. Señoras y señores, a tu casita, loco. ¡Me habemos la parte de abajo! A tu casa, feo. Ok, aquel motor de ahí va a sonar en 3, 2, 1. Y una vez suene, va a aparecer la escotilla. Igual saben que en este mapa cuesta un huevo encontrar la escotilla, viejo. Es muy difícil. We live it together. La escotilla ya sale. No, no, creo que no sale todavía. No, no, la escotilla todavía no sale. No me sé, viejo. ¿Saben que me he olvidado? Se me hizo un lío en la cabeza, viejo. Creo que por tanto jugar de killer. Pues estás más obligado a sabértelo cuando vas de superviviente, ¿sabes, no? Acaban de espantar los pájaros, están ahí, ¿no? Hijo de remil. Hay una esta herida y la otra tiene me la pela. Las dos heridas. El devorador de esperanza me está salvando, ¿eh? ¿Qué diferencia hay cuando no me hacen sniping, eh? Bueno, por acá hay alguien. Muy probablemente esté por atrás, tras. Por ahí me está rompiendo el tótem incluso. Que me no crime. Me ayudó el tótem, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ojito, eh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Te regalaste, bombona! Tiene la llave, ¿eh? Tiene la llave, ojo, ¿eh? Si veo una escotilla... Chungo. Tiró chungo. Al piso, mi amor. ¿Qué tenés en la mano? ¿Una llave? ¡Se viene con papi! ¡Dale, vamos! ¡Let's go! ¡Al carajo la llave, loco! ¡Ojo, ojo! ¡Ostras! Me cae encima, viejo. Para salió la escotilla, loco. Portate bien. Se abrió la escotilla, chicos, oficialmente. ¡Hola! ¡Ey! ¡Ah, qué buena! Tenías un palet. Ahora sí, gente. Maldita sea, nosotros ya ganamos, loco. Díganme, ¿la matamos o la dejamos viva, viejo? ¿Qué hacemos con ella, viejo? Se llama Micaela, le gusta jugar al Call of Duty. Ve mi stream, vio mi stream una vez sola. ¿Dónde estás, mi amor? Me cago en todo, viejo, no me escucho. ¿Qué me dice? No la escucho, viejo. Oh, shit. ¿Por qué tengo miedo? ¿Se fue hasta allá? ¡Aquí está! ¡No gime! Gente, la acabo de encontrar por un milagro.
La acabo de encontrar por un milagro. No hace ruido, no gime. ¿Qué tiene? ¿Es voluntad de hierro? ¡Memento mori! ¡Memento mori le vamos a dar, viejo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Esta perra está loca! Se me quiere escapar, viejo. No me merece. No merece la solución de los soldados. No merece escapar, viejo. Ya está, se va a morir. Se va a morir. No, 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 no. Sí, viejo. Sí, te voy a hacer caso, señor. Le voy a hacer caso. No, no, no. No puede ser que me haya fallado así, viejo. No puede ser que me haya fallado así. Me cago todo, viejo. Me cago. Me falló, ¿eh? La iba a dejar ir. ¡Se va el carajo! ¿Por qué tenía que traicionarme? Che, ¿por qué no se levantó antes, no? ¿Se acuerdan cuando se me había ido? Total, viejo, no, ¿soy el único que le parece extraño que no gima cuando está tirada? Me habían dicho que voluntad de hierro no hacía eso cuando estaba tirado. Me pregunta, ¿dónde estaba el tótem? Seguramente lo buscaron toda la partida, viejo. Muy bien. ¿Quién era? Ah, mirá, no trajeron llave. La encontraron en un cofre. La encontraron en un cofre, viejo. Bueno, ganamos, el carajo, viejo. Ahí lo tienes, viejo. Están flipando, viejo. ¡High five, hermano! ¡Ey, señor, viejo! Ah, teníame la pela, ok, solucionado, teníame la pela, sí, un cabeza de huevo. No sabía que cuando estabas tirado funcionaba así, viejo. O sea, gemís la mitad, ¿no? Pero a ver, yo no le escuchaba nada, ostras. Y tenía, a ver. Me la pela y no tenía tenacidad, se fue a pie así, ¿eh? Menos mal que los pájaros me avisaron, hermano. Viejo, hablando en serio, menos mal que los pájaros me avisaron en dónde estaba. ¿En dónde estaba, viejo? Bueno, gente, son las 11, ¿no? Vamos a jugar al Survivor, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Jugamos al superviviente? ¿Eh? ¿Vieron el nuevo video de Dross? ¿No lo vieron? ¿Lo vemos, gente? ¿O quieren que juegue una madre killer? ¿Quieren que juegue con la cazadora? Pero la cazadora es muy fácil ganar, viejo. Es muy fácil, hermano. Bueno, va a ser fácil, entonces va a ser rápido. Vamos a jugar una, dale, vamos a llevar un Memento Mori. Que ayer me lo pidieron y no podía, viejo. Pero necesito llevar al menos un destral más. Con esto, no. Necesito un cinturón, aunque sea de estos amarillos. Oh, guardián de sangre, nivel 2. Voy a jugar una más y vamos al superviviente, gente. Una más. Pam para bam. Pam pam para bam. Pam pam pam. Acá está. Presilla de cuero. No es lo mismo que el cinturón táctico. Pero sirve. Discordancia, meme. No, está buena la build, ¿eh? Está rota la build, no buena, viejo. Intervención corrupta. Es que está rota. Yo entiendo por qué la usan todos los killers, ¿eh? Pero nada de destral iridiscente. No, viejo, es que así es muy fácil. Así es muy fácil. JD Mora Torres. Freddy en DB de Mobile no está el tío, patatas fritas. No está el tío, ¿querés al tío, viejo?
¿Querés al tío, amigo? ¿Extrañas al tío? No se ven llave, viejo. Ve, los anteriores no habían sido llave, pero lo habían encontrado en la... en un cofre. No vi si tenían instinto de saqueador, pero qué suerte igual, viejo. Yo me acuerdo de cuando empecé a jugar este juego. Yo pensé que la cazadora era un hombre, en realidad. No que era una chica, ¿saben, no? Pero no, es una mujer. Es rusa, viejo. No, es coincidencia. Ok. Tenemos dos streamers y dos personas. Dos personas normales. Uno de Play y otro de PC. Son tres de PC y uno de Play o Xbox. Que después los de Xbox se me ofenden, viejo. Una más de Killer y le damos de Survivor. Es alemana. Ah, es alemana, viejo. No tenía idea. Se llama la cazadora, ¿qué es? Pero claro, al principio yo no sabía. Aparte lo tenía en inglés, creo. Creo que en inglés se llama Huntress. ¿Y qué carajo es Huntress, amigo? Es a género eso. Entonces yo dije, debe ser un hombre, no sé. Lo tenía en inglés, viejo. No sé si estaba en español el juego en esa época. No me acuerdo, viejo. Ah, pero es alemana, no tenía ni idea, viejo. Cualquier cosa, dije. Pensé que era rusa. ¿Por qué pienso que es rusa? No tengo idea, viejo. Ya saben, viejo, mujer, buena con las hachas, ¿eh? ¿En qué país se puede ver eso? Ahí está. ¿Qué juego se compró? Me compré Little Hope. Lo vamos a jugar hoy, viejo, más tarde. Más tarde, después de este directo, voy a cortar directo a la una. Me voy a ir a comer y vuelvo, ¿ok? Voy a comer, vuelvo. ¿Lo pillan? Hola, sí, nueva, primera vez viendo tu directo. Yo te veía, en el Facebook rojo. Abigail Risco, muchísimas gracias, guapa, bienvenida. Espero que mi vivo te guste. Maxi Rojo, ¿cómo estás? Mitsurugi CM. Alguien me había dado estrella antes y no le pude contestar, ¿no? Voy llegando, Gums Rabbit, viejo, ¿cómo estás? No te había visto, viejo. Ah, en realidad te había escuchado, pero como estaba matando gente, me costaba, viejo. Let's go. Ladies and gentlemen. Preparados todos. Agárrense de sus asientos, sobre todo si no están en un auto con cinturón. Porque esta partida va a estar rápida. Vamos a intentar ganarla rápido, ¿ok? Vamos a trijardear en serio. No tanto como ayer, ¿eh? No sé si voy a poder hacerlo como ayer. Ayer estaba bajo una presión y estaba enchufado, hay que decirlo. De hecho, incluso habiendo perdido partidas, para mí estaba enchufado. Yo hubiese perdido muchas más otro día. De hecho, creo que la noche que intenté jugar de killer... Que empecé a las 10, no había empezado temprano, pensé que iba a ser más rápido. Esa vez había perdido más partidas que anoche en 10 horas. Y ese directo había durado 5 horas. ¡Ah! Inesperado eso, hermano, ¿eh? Vamos, Dios, bendíceme. ¡Bendíceme! ¿Qué estás haciendo? Ok, vamos por este. Me hizo T-Bag. ¡Me cago en todo! Encima este mapa, no veo un carajo, viejo. Me hizo tiba, ¿qué? Cagaste. ¿Me paleta ahí o qué? Bajo, viejo. Bajo, ojo, me bajo. ¡Cómo que le! Le damos ventaja, gente. Ventaja táctica. Ventaja táctica, lo llamo yo. Voy
puede Dobby ver como una Minecraft Play gana esta partida. ¡Una Minecraft Play! ¿Y eso? ¿Qué pasó? Ayer cambiaron la hora aquí, no, todavía. Acá lo suelen hacer viejo, pero es como que no nos organizábamos. Un año lo hacemos, otro no. O no presté atención, no lo sé, viejo. No tengo ni maldita idea. Voy a romper acá. No conviene, pero lo voy a hacer igual porque necesito hachas. Ahí está, viejo. Ay, carajo la estrategia. Nos la complicamos para buscar destrales, hermano. Bien. Calculo que estuvieron haciendo hand rush por acá, ¿eh? No nos vamos a quejar del hand rush hoy. ¡Hijos de Ramil! ¡Dejen de hacer hand rush! ¿Escuché algo? ¡Oh! ¿Cómo me esquivó eso? ¡Qué buena, loco! Se agachó por un píxel. Acá no lo va a tirar tampoco. Tenés que dejar el cigarrillo, viejo. Chungo loco. ¡Ah! ¡Me pegó! ¿Qué? Ah, viejo, es que no veo los límites del bush. ¡Me cago en todo! Vamos, una play, sí se puede ganar, viejo. Me tira el palet encima, Diogina. Pero aguantá, viejo. Me acaba de tocar el mejor equipo de todas. ¡Chungo! Gente, para mí la partida acaba de empezar ahora. Nada más que con 4 motores menos, viejo. Así estamos, ¿eh? No importa. No importa. Queda un motor en planta alta ya, viejo. ¿Cómo voy a hacer para cuidarte, mi amor? Quizás no sea necesario si me lo arreglan. ¡Dale, viejo! ¡Pero le tira el básico ahí! ¡Tírate al piso! ¡Mátalo, viejo! ¡Déjalo en agonizante! Vamos a patear esto. Me cago en todo, viejo. Me cago en todo. Me duele el culo, viejo. O sea. Ve acá, te volvés. ¡Solta eso, viejo! Miren, miren, miren. Acá la podemos hacer, quizás. Acá la podemos hacer bien. Voy a ir a buscar destrales primero. Necesito ganar la partida acá o no la gano, ¿eh? Así de fácil es la cosa. Necesito ganar la partida acá y que esta chica no traiga un breakable, si es posible. ¡Ah!
No subió nadie, ¿no? Quédate ahí, mi amor. Debe haber alguien más acá, Mi amor, vos sos el cebo. ¿Te podés quedar quieta? ¡Estoy uno! ¿Hay alguien acá? Se levantó, ¿eh? Se gastó un breakable, creo, para levantarse, ¿eh? Estamos en una situación. Nótese que seguramente ese motor de ahí, ese de ahí y el de allá arriba, ¿sí? Están todos al 99%, ¿ok? A esta chica, primera vez que la voy a colgar. No, segunda, perdón. Para rescatar unos cuantos puntos, la vamos a colgar allá, viejo. Te vi. Viejo, ¿con qué me choqué en la escalera? ¡Me cago en todo, hermano! Viejo, ¿alguien vio que me frené, pero un microsegundo? No llegué porque alguien me está agarrando la pierna, viejo, ¿eh? Te cagué, boludo. Te cagué. Te cagué. Parte 2. Tira el chungo, dale. Le reventé ahí. Hay alguien atrás mío afuera. Es ahí. Quiero dejar a todos tirados. Es que este tiene un breakable seguro, ¿eh? Vamos, el segundo. Me cago en todo. Acabo de ver a alguien acá. Vi una sombra, ¿eh? Ok, buddy. No son muchas mis opciones, te voy a colgar. Esa que pegó en el bush, viejo, debía haberle dado, hermano. No quería colgar, viejo. Quería dejarlo todo tirado porque cuando colgás, no debes campear. Si voy a ganar, viejo, va a ser sin campear, ¿sabes, no? Dejándolos tirados, vamos, que eso ya es otro tema. Y además para otro video. Le tengo que pegar al de azul, ¿eh? Chungo loco. Que se vaya. Ya está bien. Jugaron bien. Qué cagada, viejo. Vamos a jugar de Survivor. Ya está, viejo. Perdimos. F en el chat. Pongan Fs todo, viejo. Pongan Fs. Qué geoplay. Qué cagada, hermano.
Qué cagada, jugaron bien, viejo. Jugaron bien, jugaron bien. Qué cagada, viejo. ¿Será que gasté toda mi habilidad de killer ayer? Carly Comando, ¿qué dices? ¿Tomo para Sur? No lo sé, viejo. Pasa, no hay muchas misiones de superviviente, loco. No hay muchas misiones de superviviente. O sea, pasa, está el tomo 1 del compendio actual. Me cago en todo, hermano. Que no pude matar ni a uno. O sea, yo creo que si lo hacía bien podía matar a uno. Pero eso involucraba o campear o tunelear y tal. Qué cagada, viejo. Vamos a ver igual las misiones del tomo. Creo que hay algo de extraer en el... Esto. Recolecta una úlcera, viejo. Y... ¡Ah, mirá! Ganamos la del pulverino ayer, viejo. Vamos a agarrar la de la úlcera. Reparación es arriesgada. No. Podemos hacer esta misión y dejar de patearla, ¿eh? Podemos hacer la misión de terminar de reparar dos generadores mientras está en el radio de terror del killer. Es muy difícil esta, viejo. Es muy difícil, pero vamos a ver si la podemos hacer. Y se tiene que hacer en una partida, ¿no? Ah, en una partida, nada, son unos hijos de remil, viejo. Vamos a buscar partida, al carajo todo. Al carajo todo, viejo. Me cago en everything. Te hiciste más de 20k, esa es la victoria suficiente, no. Igual ustedes saben que yo, más allá de los puntos... yo considero ganar, matar a tres personas. Que no escapen, viejo. Es verdad, hicimos puntos y tal. Pero también después lo colgué en gancho de evento. Fue una derrota, viejo. Fue una derrota. Me duele el ano, viejo. Me duele el ano. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a decir, viejo? Vamos a ver el video este de Dross, viejo. Entre partidas. Subió un video de Dross, ¿no, Carly? Me lo había puesto en el chat, sí. A ver, ¿cómo se llama el video? Si no me gusta el título, no lo vemos, ¿ok? Tres historias aterradoras de un doctor real. Ah, viejo, es que van a poner imágenes fuertes, ¿verdad? Nah, yo creo que en Facebook Rojo debe haber las mismas restricciones que acá, ¿no? ¿Qué dicen? Tengo miedo. A ver, vamos a ver de qué trata el video. Tres historias aterradoras de un doctor real. O sea... Perdón si me equivoco, pero... Se llama el video Tres historias aterradoras de un doctor real. Acá nos está diciendo que el doctor es real. Pero no debería poner tres historias aterradoras reales de un doctor. O tres historias reales. No, sí, creo que está bien, ¿eh? No, qué sé yo, viejo. Que venga el video, dale. ¿Qué juego se compró? ¿Qué es eso, viejo? ¿Está capturando esto? Top 5 fantasma está todavía. A ver. Trátame bien, viejo. Trata bien mi cuenta. ¡Alex Huevas! Nah, feliz cumpleaños para Silvia Ornelas. Que lo cumpla feliz, guapa. A ver qué dice. Me estuvo mirando fijamente por un rato, pero entonces él se levantó de la mecedora y caminó pesadamente hacia la cama. Tiene una redacción de libros y tal. ¿Qué es esto? Este es Dear David, ¿no? El de atrás. Este es Dear David, el de atrás, viejo. Ha sido siempre así. No es cierto. Estamos acostumbrados a leer historias de extraños quienes de la nada aparecen con algo interesante para contarnos. Y eso es muy entretenido. Tú decides si creerle a estos extraños o no. Lo divertido es la historia. Lo que vas a ver a continuación... Dross cuando dice eso es que nos va a contar una historia fake. Sin embargo, es nuevo. Porque quien nos contará estas terroríficas tres anécdotas es nada menos que un médico real. ¡Hagas eso, Dross, hermano! El doctor Julio... Ya me está dando asco, viejo. O sea, no olvidé. No, Dross, yo te amo, lo sabes, ¿no? Me está... Con es oriundo de Argentina y desde su cuenta en Twitter, abierta hace ya más de 7 años, decidió recientemente relatar a sus seguidores algunas de las anécdotas más terroríficas que han ocurrido en su ya larga carrera. Algunas de esas historias están corroboradas. Además,
atrás por numerosos compañeros y compañeras de trabajo. Eso, como estás a punto de comprobar, ¿cuál Méndez? Debería darte mucho en qué pensar. El reto de ayer. Sobre todo esta noche. De Costa Rica. Un abrazo, Val, viejo. A todos los costarricenses. Leo Dania. Saludos a mi esposo Oscar Arevalo. Oscar Arevalo, viejo. Le mando un abrazo. Muchas gracias, Leo Dania. La primera anécdota en esta lista es muy trágica. ¿Hay video, viejo? Dejemos que sea el mismísimo doctor quien la cuente. ¿Es de Argentina, El paciente ingresó a la guardia en mal estado. Apenas respiraba. Aún así, estaba lúcido. Me cago en todo, viejo. Pensé al menos me iban a dejar escuchar una historia. ¡Oh, miren dónde estamos, viejo! En el instituto, en procesora de carne. Ok. El motor más seguro primero, ¿qué les parece? Traje un botiquín, pero a ver, tengo autocuración, homie. Traje autocuración, viejo. Ojo, ojo, ojito. ¿Qué es eso? El doctor, ¿eh? Buddy, deberías correr de ahí, viejo. ¿Debería correr de ahí? Sí, está viniendo, loco. Seguramente quiso venir por aquel lado. Si hay que tirarse, me tiro rápido, allá viene. Me tiro rápido para que él pueda tirarse también. ¿Qué haces? ¡Ah, es Sony! ¡Oh, qué buena esa, viejo! Terrible baile, ¿eh? Que se lo lleve, grande, grande. El marinerito no va a carriar, parece, ¿eh? Hola, soy nuevo, dice Airborne LRA. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido, viejo. Esto es de Advice Daylight. Instituto Procesora de Carne, ¿eh? El marinerito de agua dulce. ¿Está volviendo, en serio? No, 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 creo que está abajo, ¿eh? Terror contagioso. Si esta puerta se abre, nos vamos. No hay paleta ahí, qué raro, viejo. Siempre hay paleta ahí. Hay paleta ahí. Hola, honey. Agus, ¿te acuerdas que te hablar de mi amiga Yuri Iraeta? Hace ¿Yuri Iraeta? Se mudó a un apartamento y la extraño muchísimo, cara llorando fuerte. Mirá sus fotos en Instagram. Espero haberte ayudado, jaja, saludos. Redding, no me acuerdo, en serio, haya mencionado, viejo, es que también me dicen muchos nombres todo el tiempo. Ojo. ¡Ay, qué basura! Deberíamos correr, ¿eh? Porque tiene ulti. ¡Eso es lo que decía! Tiene eso. Loco, qué oscuro está acá, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy bien pinche muerto acá. La mago, la mago. No tiro palet. Dos veces no se lo come. ¡Oh!
rapidísimo eso, viejo. ¡Le pego con el palet y se va! ¡Ni siquiera le bailé tanto, boludo! Aparte se quedó, le pego con el palo y se queda parado. ¡Y jala del cable! Yeah. Le desinstalaste el Windows X. Le instalamos Linux. ¡Tu mamá usa Linux! Pero sería por poco tiempo. Me ha buscado otra partida, viejo. Era joven. De no más de 20 años. ¿Cómo? Para, no entiendo nada, hermano. Contámela del principio, yo acabo de desinstalarle el DVD a un noni. El paciente ingresó a la guardia en mal estado. Ok. Apenas respiraba. Aún así, estaba lúcido. Pero sería por poco tiempo. Era joven. De no más de 20 años. Ok. Y con un cáncer testicular muy avanzado. Terminal. Un pitido eso, para que no ofenda a nadie. Tomándome del brazo. Perdón, Facebook. Con sus huesudas manos, con rara firmeza. Al médico, Tiene las uñas largas y afiladas. La presión me lastima y trato de disimular el daño que me provocan sus dedos. Ya te vas a mejorar, le digo. No quiero morir, doctor. Le dice. Tengo miedo. Responde. Desesperado. Llamo al terapista. Saludos, y le presento al paciente. Empeora minuto a minuto. Nos vemos, viejo. Muchas gracias, Iván. Horacio, a todos los de Oklahoma. ¿Qué podemos hacer? Está agónico. No se puede hacer nada. Me responde. Recién allí me doy cuenta que el enfermo todavía me tiene agarrado del antebrazo con inusual fuerza. Como si estuviese momificado. No se vaya, doctor. Me dice. No me voy. Respondo. ¿Cómo metes soniditos ahí, eh? ¿Quiere que me caiga encima o qué? El paciente me sigue mirando. Veo como sus ojos se van apagando. La respiración se vuelve más lenta. Espaciada. Y de golpe... ya no respira. Oh. Falleció. Sin embargo, su mano sigue sujeta sobre mi antebrazo y las uñas se afirmaron sobre mi piel. Con la ayuda del enfermero, logro destrabarlo. Veo las marcas de las uñas sobre la piel, rojas. Casi sangrantes. Luego del trámite de la defunción, me fui a recostar un rato. Dormité un poco. Y de repente me despierto con la sensación de que una mano se cerraba firmemente sobre mi antebrazo, con fuerza, arañándome. Está oscuro. No veo nada. Pero la presión es real y me lastima. Intuitivamente tomo el celular y trato de iluminarme con la pantalla. La presión desaparece súbitamente. No hay nadie cerca mío. Pero las marcas están allí. Frescas, recientes, casi sangrantes. Nadie tiene llave. Ah, que soy Survivor. Viejo, esta historia... A ver. Tres historias aterradoras de un doctor real. ¿Son del mismo doctor, entonces? ¿Es del mismo doctor eso, hermano?
Me cago en todo. Pasa que entendieron, ¿no? El tipo es como que se fue a acostar, sintió que le agarraban el brazo y después vio que tenía las marcas. Pero a ver, yo tengo un problema con estas historias que cuenta Dross que no sé si son reales. Pero no en este caso que no sepa si son reales por Dross, ¿no? A lo mejor la persona quien las cuenta las está inventando, amigo. A ver, esperen que ve. Julio, doctor Julio Picón, lo voy a buscar en Twitter. A ver si de verdad el tipo escribió esto y ver quién es. Ponele voluntad, hermano, doctor. Julio Picón, además, viejo. Acá está, existe, viejo. Y están los tweets. ¡Ah, no, no, no! No está capturando nada esto, ¿no? Ah, menos mal, menos mal, menos mal que no busqué esto capturándolo, hermano. ¡Uy, real, hermano! Gente, el doctor publica en su Twitter cosas que... que no se pueden mostrar en vivo. Acabo de ver algo, estoy digiriéndolo todavía, viejo. ¿De qué se trata el juego nuevo? El que voy a jugar hoy se llama Little Hope y es muy parecido a Until Dawn. Es un juego en donde vos tenés que tomar decisiones. Como Detroit Become Human. ¡Otra vez el Oni, viejo! ¡No te vayas, chavito! ¡No te vayas! ¡No te vayas, diente blanco! Se va a buscar al otro, seguro. ¿Será el mismo, te imaginas? Bueno. Quiero volver al motor, viejo. No, no, está siguiendo mi compañero. Corre, loco. Bueno, no te voy a tosquear, ¿ok? Yo simplemente me voy. Lupéale ahí, en un Shangle Chin. Hay un Shangle Chin. Hermano, la... Ese Dwight la hizo como el culo, viejo. Tenía un palet ahí, yo dije, bueno. Muchas platas en un mato, en un plato. Muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Entonces yo dije, me voy, me piro. Pero bueno, se ve que él pensó que yo lo iba a cubrir. ¿Se imaginan que ahora se va? Dice, una play, no me cubrió. Cabeza de huevo, boludo. Tenías un palet ahí bien fresco. ¿Por qué das la vuelta larga? Vení. No hagas más eso. Imagínate que te pierdo. No, vos no te vas sin tu besito. Imagínate que te pierdo para siempre, Dwight. ¿Qué hago? Me estoy cagando de frío, viejo. ¡Ay! ¡Ah! Me acabo... ¡Ah! ¡Hay nana de la cazadora! Me acabo de enterar que hay nana... Ah, claro, sí, salió una prueba. Nana de la cazadora, ¿eh? Qué mala leche el killer. ¿Será el mismo uno? Oni, el otro se llamaba The Drac. O algo así. Ey, viejo, ¿en serio? ¿Le van a poner voluntad a la partida o qué pasa? Creo que voy a intentar buscar el tótem. No veo que esta gente tenga muchas luces, ¿no? No digo que sean malos. Malos jugando, ¿ok? Por ahí son mejores que yo incluso. Pero no veo que vengan con las luces muy prendidas, muy encendidas. ¿Saben a qué me refiero, no? Entonces voy a intentar buscar nana de la cazadora antes que se vuelva un problema más adelante. Me ganaron de mano, viejo. ¿Saben qué? El que no tiene muchas luces soy yo. Vamos a reparar el motor y me callo la boca. Oh, un cofre. Y traje de nuevo el botiquín, ¿eh? ¿Será que me llevo un souvenir? ¡Ostras! ¿Qué está haciendo, viejo? ¿Todo bien en casa, viejo? ¡Pero mira de dónde me pega, viejo! ¡Y se le acaba la última! ¡Qué cagazo! Peggy 18. Corre, mi amor, corre. ¡Ay, esta chica está herida contra un Oni, viejo! ¡Te tenés que curar! ¡Ay, la está siguiendo! ¡Hey, buddy! ¡Ah!
Había una araña. Cúrame, loco. ¿Se acuerdan que ese palet no lo tiré? ¡Hola, guapo! O me voy a otro lado, loco. No digan que es en vano. Ese buen hombre me acaba de curar. Y para darle puntos. Nana de la cazadora no le sirvió de nada, ¿eh? Eso es porque le estamos haciendo sniping, viejo. Lo encontramos rápido. Bueno, así le dicen ellos. ¡Ey, loco! ¿Me curan? Se fue el otro, ¿eh? ¡Pésimo servicio! Ojo. Corre, Lazy. We are number one. A ver, a ver, a ver. Necesito hacer que pierda la mayor cantidad de tiempo posible, porque ciertamente estamos mal, ¿eh? Saben que no tendría que haberme pegado ahí, ¿no? ¿Saben que no tendría que haberme pegado ahí, no? ¡Toqué el chungo! ¡Toqué el chungo! Mi personaje se adelantó, se hizo invulnerable y me pega, hermano. Tiene una espada. Viejo, me cago en todo. No. Yo dejo de hacer eso. Le quería sacar una vueltita más. Dije, tiro chungo, llegó el palo y se lo tiro. No me tendría que haber pegado eso, ¿eh? Bueno, igual. Yo no sé de qué me sorprendo, viejo. Fue una mentira, viejo. Lo vieron, ¿verdad? Tenía que tirar el palo. No. Pero yo le podía sacar una vuelta más, amigo. Le podía sacar una vuelta más al palet. Tengo 59 de ping, viejo. Pero ¿por qué pasa eso, hermano? Tiro chungo, me pega igual, hermano. Pero a ver, ¿vieron que hay veces que yo le digo no, tiré chungo y me pegó? Bueno, esto fue mucho más alevoso. Yo toqué y como medio segundo después tiró chungo. Ojo, ya se murió un compañero. Esta es la parte en la que tengo miedo. Esta es la parte en la que me agarra Quickie. A ver. Tiene que estar el sótano acá atrás, ¿no? Not today. Not today. Un totem acá, please. Eso, viejo. Tenemos 1000 puntos. 1000 puntos de sangre calentitos. Ahora sí me lee, dice Andrés Vázquez. Te leo, viejo. ¿Qué pasó, hermano? Muchas gracias, loco, por las estrellas. Muchas gracias, Barry. Y el motor de ahí está arreglado. Voy a revisar igual que a lo mejor hay un cofre. Acá suele haber un cofre a veces. Acá. Perfecto. No es que me quiera ir, no es que quiera una llave. Es que me gustaría una caja de herramientas para sabotear ganchos. Pum. Una linterna. Me arreglaron un motor, ¿eh? Yo me llevo mi botiquín igual. Yo me llevo mi botiquín porque quiero guardarlo en mi inventario. ¿Saben que un botiquín amarillo? Mira, la linterna ahí me hubiese servido. Me voy a quedar cerca igual porque creo que de esta chica es el segundo cuelgue. ¿Dónde vas, viejo? Tenía un gancho al lado ahí, ¿lo ven a la izquierda? Hola, mi amor.
¿Crees que te cure? Se puede ganar esto, ¿eh? Si le hacemos bien, se puede ganar, viejo. Falta que uno cometa un error y esto está perdido, ¿eh? Necesitamos estar vivos los tres. ¿Te acordás que te dije necesitamos estar vivos los tres? Hay un palo justo atrás mío, honey. ¿Lo usamos? ¿Qué te parece? ¡Ok! ¡Ey! No, tiene lag el killer, ¿eh? Tiene lag el killer. Eso explica por qué me pegó antes. ¿Vieron cómo le pegué con el palo y después levantó la espada? No, está haciendo cosas muy raras, hermano. Y de paso, dicho sea, que tiene hambre. Ojo, había un motor. El Dwight la está cagando. ¡No hay pallet! Ok. El que la estaba cagando soy yo, me voy, gente. Hay que acabar ese motor. A ver si lo vas a perseguir al Dwight. Hey, Dwight, amigo, tocalo, viejo. Ok, me voy a mi casa. Ah, está siguiendo la Meg. Dale, viejo, sin miedo. La escotilla detrás del palo, dicen. ¿De este? Ojo, A lo mejor no lo necesitamos, mirá. ¡Tiene LAN! Amigo, abrí la maldita puerta esa porque estamos muertos los dos, lo sabes, ¿no? Gente, ustedes saben que no se canjea vida, ¿verdad? ¿Lo saben? ¿O no lo saben? No canjeamos seres vivos en una Play Entertainment. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Sos un tonto, cabeza de huevo. Me gusta tu mamá. ¡Pórtate bien! Hola, ¿me recuerdas? Voy a buscar el Noed. ¿Puedes enviar un saludo o dedicarme una partida? Se murió. ¿Cómo andás? Jesús Josimar 2D, viejo. Me gustaba la versión en 3D. Es que la matan, hermano, la matan, los matan a todos. Está viniendo, ¿eh? Ok, honey. Gente, si alguien... ¡Ah! Me agarró un pánico, hermano. Creo que vino a cuidar el tótem, ¿eh? Hay que ser muy observadores en este juego. Se vino a dar la vuelta por acá sin ningún sentido aparente. Para mí vino a cuidar un tótem que no veo justo ahora. Pero entienden por dónde van los tiros, ¿no? No, no, acá hay un tótem gris. Ok, la va a colgar. La va a colgar, gente. No importa que no esté en su forma final. Tiene Noe. Sorry, man. Mi cálculo no falla, está abierta, ¿verdad? ¡Buenísimo! Nos vamos a casa, viejo. No pudimos encontrar el Noed. Hey, how you doing, buddy? Como me gusta quedarme, irme en su cara, viejo. ¡En su cara, hermano! Ah, easy peasy, viejo. Murió mi compañero. No quería que mueran mis compañeros, hermano. ¡Rolly Treviño! Sí, señor, viejo. Siempre lo logramos, hermano. GG Ballplayer. GG Ballplayer, ¿vale? No era el mismo killer, ¿eh? No era el mismo killer de antes. Mirad. Eso sí, tenía un poco de lag, hermano. Si no tuviese ese lag, este killer le outplayo. Le outplayo. ¿Eh? ¿Entiendes? ¡Let's go, hermano! Sensei, fiesta al cielo. Listimos, viejo. Guy Pai. Sí, señor, viejo. Soy adicto a la seducción. Me gusta hablar. Ah, el Noed estaba arriba. ¿Se acuerdan que ese tótem lo intenté tirar? No lo tiré. No, no, sí, lo tiré. Lo tiré y fue en esta partida, viejo. Esos gritos son excitante, papa frita y Fibiti Sensei, cara llorando de risa.
Vamos a buscar, vamos a aprender a jugar de Abba y de Abejo. No, no voy a terminar de ver el video de Dross porque esos videos a mí me parecen fake. Voy a, quiero aprender a jugar DBD, hermano. ¿Saben a quién vamos a ver? Menos 13. Menos 13, hermano. ¿Eh? Quiero aprender a jugar DBD. No, no, quiero ver algún video épico, ¿no? O sea, estaba siendo un poco sarcástico, pero la verdad es que jugaba bien él. Quiero ver cómo juega de superviviente. Hace un mes. Kate le aprisas. Este vídeo os lo trae en eva.com. Ah, tiene patrocinadores y todo, ¿eh? ¿Por qué tiene este background? Miren esto, gente. ¿De cuándo es esta partida, loco? Miren. Miren este background viejo. ¡Ah! El del Silent Hill. Ok, ok, cualquier cosa. DBD, donde le doy a cada survivor un rol específico al cual le asigno perks acordes a su rol. Hoy tenemos a Kate. Kate Laprisas, ¿vale? Es su rol, es una persona con mucha prisa, pero siempre está sin perks, más Iron Will. Ya no dices añañañañañaña, es la parte favorita de mi esposa, cara llorando de risa. Haber venido antes, viejo, porque sí lo dije. Tenga ese de velocidad. Durante 3 segundos. ¿Dónde está la cara de...? Para poder salir pitando si hace falta. Esperanza, que es esa perque. A ver, las habilidades las conozco. Tiene esperanza, que te hace correr rápido en late game. Fijación, que camina más rápido. Voluntad de hierro, que no gemís. Y sprint, que te hace correr más rápido. No sé si esta build en conjunto sea muy buena, Barry. Pero a ver, él es el que sabe, vamos, claro, a escucharlo. Cuando andas más rápido, pues hay que aprovechar ventaja de eso. Pero vaya, es una perk fácil de ver, por lo que... Bueno, Kate la aprisas. No está encuadrado esto, ¿no? Sí, estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las... ¡No! Tardes. Facebook rojo, Facebook rojo, venid a Facebook rojo, por favor, hijos de Ramil. No, 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 no. Casi gasto el sprint ya, tú. Vale, configuración. Me pasa esto a mí, eh. Vamos, 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 vamos. Mira, ando casi como tú corres, eh. Casi, no, casi no, pero. Es verdad, fijación es muy buena, corres muy rápido, viejo. Hostia, un Ghostface, no me jodas. Oh, contra Ghostface. Ghostface, dijo. Estoy buscando, perdón. Estoy buscando partidas. ¡Mierda, que me estaba mirando el hijo de puta! El hijo de fruta. No insultes, menos 13. ¿Cómo se llama este tipo? Pero. Golpeale. Ahí está. Aquí me voy al hoyo. Pasa que insultan mucho, viejo, en Facebook rojo. Me insultéis. Miren cómo le lupea. Ah, qué bueno está. Está. Encontré partida bien. Ay. Pues nos hemos salvado, tú. Nice. Sí, señor, viejo. Súbele un poco al video. Ahí va. Estaba re bajo, viejo. Ahora en medio. Si es listo, me... Ah, no, hay una ventana aquí. Ah, no, es otra habitación. Madre mía, tíos. Qué bien. Esa ventana mágica, eh. Esa ventana mágica. No sé si tengo claro dónde estoy yendo, no os voy a engañar. Amague, loco. Amague, amague, amague. Amague, amague. Mierda, iba a salir por la puerta, ¿eh? Le habría enganchado. O sea, enganchado, engañado. Pues tengo casi full audacia ya, con la coña, not bad. Supervan, muchas gracias por el Prime, Supervan. Grande, loco. Casbas con 23 mesazos, acerca de los 2 añitos, tío. Muchísimas gracias, Casbas. Fame Crew con 2 añitos. Grande, Casbas. Gracias, Fame. Grande, loco. Pues me ves, ahora noto que me estoy como despejando. Despejando. Seguramente, claro, está en vivo. Antes tuvo una partida mala, como yo tuve con la cazadora hace un rato, viejo. Es que me sabe mal decirlo, tío, pero me estaba medio durmiendo ya. Entre que he dormido poco y que el Horizon no me acabo de enganchar, me estaba medio durmiendo. No, terminé de enganchar jugona de killer. Vengan, gente, vamos a esperar la partida, loco. Me cago, viejo. Lo malo es que en España insultan mucho, dicen hijo de P, pero no lo dicen con tipo insultando, viejo. Lo dicen mucho, lo dicen normal, viejo. Y acá en Facebook no se puede decir eso. Acá en Facebook, amigo, no te metas con comunidades minoritarias porque estás al horno. Ahora terminamos de jugar este y lo seguimos viendo. Qué buena, viejo. Tengo ganas de jugar en Silent Hill contra un Ghostface.
Carly, dame agua. Ese es tu ídolo, papa frita. Yo no había visto videos de... de menos 13 jugando DVD, pero... va, sacando el otro día que vimos uno en vivo. Yo miro, yo lo miraba menos 13 cada vez que quería probar un juego. Por ejemplo, hoy Little Hope voy a jugar. Yo ponía Little Hope en Google y me salían sus videos. Él siempre es el primero en probar todos los juegos. Entonces, lo conocía de eso, pero no de jugar DVD. Y ustedes el otro día me dijeron, menos 13 juega mejor que vos a DVD o algo. ¡Ah! ¡Corre! Y yo, a mí me dio curiosidad, digo, viejo. Y aparte le hicieron fuck whisper. ¿Me puedo ir de acá ya, viejo? ¡Vamos, Amanda! ¡Déjala! ¡Es solo un niño! A ver. Le voy a pegar. Muy bien, Kate. Mi abogera. Ahí está, se fue con otro ya, Hani. Bueno, me había comentado a alguien, no sé si en mala onda o acá, por coña, viejo. Yo no me lo tomé a mal porque, a ver, lo bueno de Dabai Dalia es que es un juego complejo, viejo. Podés tener, no siempre sos mejor que alguien, por ahí tenés un estilo de juego distinto, hermano. Por ahí sos el mecánico, por ahí sos el que lupea, por ahí sos, incluso dentro del que lupea hay ramificaciones. Sos uno de los que lupea y le gusta esconderse a la mitad. Sos de los que lupean y usan sprint a la mitad o agilidad y se van, abandonan. Sos el que lupea hasta morir. ¿Entiendes, no? O sea, hay más ramas, no me acuerdo ahora, viejo, pero vi en un video. Y... no sé si me lo había comentado Melo. No me acuerdo, viejo, me cago en todo. Y bueno, no necesariamente tenés que... como comparar creadores de video, viejo. No siempre uno es mejor que otro, viejo. A veces son distintos, nada más. Entonces a mí me dio curiosidad, dije, vamos a verlo. Pero le voy a ser sincero, viejo. Esto ya lo dije antes. Me aburro un poco viendo gameplay de DVD. Me gusta... yo prefiero jugarlo. ¿Cómo la están lupeando, pobre? Yo prefiero... tiene sobretensión. La habilidad sobretensión. Le pone el casco muy bien. Creo que le quedan 2, ¿eh? Porque a la otra... ah, no, a la otra no atrapó. Ok, le quedan 3. Bueno, entienden por dónde van los tiros, viejo. Ahí... ¿qué es lupear? Lupear es girar en un loop, en un palete, ¿entendés, no? Esto es un loop. Claro, mucha gente no lo sabe, no entiende de qué carajo estoy hablando. Está viniendo, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo andas, mi amor? Es que a Marcelo lo estás conociendo. Ok. ¿Ves? Lupear es esto que voy a hacer ahora. Vamos a girar. Bueno, fin del lupeo. ¿Les gustó? ¿O no les gustó, viejo? Doy clase los jueves. ¿Vieron cómo giró la cabeza bien dramáticamente? ¿Ves? Y ahí me caminó de espalda. ¿Vieron que cuando yo voy de killer lo hago, viejo? Está muy roto. Pero a ver, que me persiga. Vamos al TGL. Ay, no lo va a salvar nadie. No lo va a salvar nadie. Me la juego a que la puerca esta lo está campeando incluso. Pues me dejó de seguir. A ver si la puedo salvar y tirar el chungo salvador. Mi amor, corre porque viene, Viene agachado además. No, está siguiendo a alguien. Vamos al botiquín, gente. ¿Y a ti te gusta, Lupe? No sé, viejo. Le mando un abrazo a los que ven a La Rosa de Guadalupe. Acá en Argentina no se ve eso. Hey, how you doing, buddy? Vamos a jugar un poco. ¿A qué no me pega? Si me pega, soy feo. Me cagué encima, viejo, tiré el palet porque tenía miedo. Tiré chungo, viejo. Tiré chungo, no puedo confiar en el chungo. Ya está. Me perdí ahí, no lo vi más. Dije, bueno, a lo mejor dio toda la vuelta. Pero yo, mi estilo de lupeo, por ejemplo, es el estilo de los que... De los que la manquean. El estilo manco, viejo. Ya, me cago. What you say? Estaba al 95% de curarme, viejo.
Ah, qué buena, le pegaron al de allá atrás, perfecto. Este me rescata. Vamos, amigo, eso. Yo quiero un héroe. Holding a photo hero to the end of the night. Eso, viejo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Peyton! ¡Es Peyton, hermano! ¡Estamos con el buen Peyton, loco! ¡Ganamos, eh! ¡Ah, claro! ¡A vos te rescataste un rato, viejo! ¡Tira del palet! ¡Ah, no hay palet! Ok, la quiere traer al sótano, eh. ¡Ah, no! Mirá, había un gancho ahí. Modo sigilo activated. ¿Te curo, mi amor? ¿Quiere curación un poco? ¿Se agacha y lo conoce? No trajo llave. Pensé que tenía llave. ¡Mátalo! ¡Mira vos! ¡Juan Hernández! Es una play. Eres un dios. A la otra si te lo sacas a bailar un poco. No, no, no. Yo no me preocupo, Pari. A ver, le voy a hacer una maniobra. Bueno, me quedo a que me pegue. Quería que deje de perseguir al otro. Que tire el básico, ¿saben? Al aire y tal. Pero no, estaba haciendo Tunnel Vision. Vamos. Bueno, si podés, amigo. Slopear y dura menos de 5 segundos en persecución. Eso, ese papá. Es mi ídolo, patatas. Ese es mi ídolo. ¡Ah, un lupeo loco play! Grande, una play. Eso, viejo. O sea, fue un cuervo, pero ¿quién lo espantó ahí? Árbol de mierda. Ok, gente, ¿quieren ver lo que es lupear de verdad? ¿Quieren ver el lupeo máximo? ¿Quieren sentirse lupeadores extremos? Monster kill. Hola, Agus, es primera vez mandando este. ¡Corina! Y me gustaría que me felicitaras por mi cumpleaños. Me haría mucha ilusión, corazón rojo. Y un saludo a mi amigo Manuel, que pago las estrellas cara llorando. Un saludo para Manu. Muchísimas gracias. Corina Palomino, que me da 1000 estrellas. ¿Cómo? Ah, ok. Esta es para vos, Josimar. Ah, oh, muchísimas gracias, viejo. ¿Me colgaba una vez o dos veces? Si aparece por acá. Estoy curándome en un lugar. Estoy troleando, viejo. Estoy troleando, no le voy a mentir, viejo. Bueno, yo soy de la rama de lupeadores que le gusta amagar. Amagar, va, sí, se puede denominar eso como una rama. Que le gusta amagar, pero que sobre todo me excita morir. Me gusta tirarme al piso, encontrar monedas, ¿saben, no? Encontrar monedas en el piso, viejo, es mi pasión, viejo. ¿Qué crees? ¿De qué creen que vivo? Una piñata, rompe la piñata, me tiro al piso. Tenemos que arreglar este motor, sí o sí, ¿eh? ¿Quieren que les muestre un poco cómo lo hago? ¿Quieren ver? Gracias, bro, eres el mejor. ¿Ven? Prendo la luz. Oh. 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 Vamos a salvar a este buen hombre. Ostras. Le pegó a alguien. Pero mi amor, a ver, viejo, está troleando mi compañero, ¿eh? Jamás tiene que ir a rescatar a alguien con el killer encima. A no ser que tenga decisive streak, ¿eh? Que empieza a pensar que sí lo tiene, ¿eh? No tiene sentido lo que acaba de hacer. Ese tipo acaba de trolear. Este buen hombre acaba de trolear. Ah, princesa Pink se llama.
Está troleando. Ok, amigo, corre que va a venir, boludo. Y se mete al armario. Bueno, esta chica, este loop no es recomendado contra killers que les gusta caminar de espaldas y o lo saben. Lo saben hacer. ¿Está agachado? Bien, cómo ilumina esto, qué contraste. Pasa este mapa, lo que no me gusta es que es muy... Es muy sexy. Es muy oscuro, viejo. Está bueno, pero es muy oscuro. ¿Por qué te metiste al armario, boludo, si no tenías fuerza interior? Ojo. Ostras. No, levanta, yeah. Hola, papa frita, ya llegué, ¿cómo vamos hoy? Y claro, saludos desde Costa Rica. Costa deliciosa. ¿Cómo andas, viejo? Alonso Barrantes, estamos de lujo. Jugué una partida con la cazadora que me... que todavía me estoy recuperando del ano. Ahora estamos contra la puerca y todo indica que vamos a ganar. Ah, mira, se murió. Se mamó, se pichín. Te vieron, loco. Vamos a terminar, reparar aquel motor rápido. Lo va a colgar. Esta chica la colgaron una vez sola. ¿Se acuerdan que la fuimos a salvar hace un rato? Princesa Pink. Ok, Princesa Pink. ¿Lo colgaron dos veces o qué fue eso? Acá no hay pallet, creo, ¿no? No hay pallet. Bien, va a ir por la otra. ¿Qué pasa, princesa? ¿Está bien, princesita? ¿Quieres que te rescate? Te pusieron casco, viejo. ¡Ah, le pusieron casco en Left Game! ¡Qué cagada! Ahora que lo pienso, a mí me colgó y no me puso casco, ¿no? Bueno, che, suerte. Suerte, loco. Espero que te lo quites a la primera, ¿ok? Yo me pregunto, si te ponen un casco y te lo quitas en una caja de puzzle, ¿después cuando te ponen el segundo casco te lo quitas en la misma? Opale. No tendría mucho sentido. Necesitaba tocar el motor. Me está buscando. Pasa, ese tipo está gimiendo. Gime, porque está herido. Y se esconde atrás de la puerca, hermano. Tiene que ser este caza... Ah, no. Princesa Pink, claro. Princesa Pink. Princesa Pink. A ver, gente, no tenemos compañeros. ¿Cuántas veces me colgó, Navi? Una vez sola, ¿no? Me colgaron una vez sola. Bueno, bueno. Puedo arriesgarme un poco porque... Bueno, a ver. No me arriesgo nada. Iba a hacer que el killer me persiga, pero... Viene para acá. Miren, no tenemos forma de hacer, de perder al killer. No tenemos forma de perderlo. Pero sí, ahí no hay pallet. Por acá había un pallet. Acá este. No miramos hacia atrás porque me descargué el juego ayer. ¡Ah, no! Te comiste una mague, cabeza de huevo. Y vamos para allá. Acá hay otro pallet. Voy a ver si le puedo amagar. Había una lámpara violeta, ¿eh? ¿La vieron? ¡Toma, pallet!
Tenemos una ventana, ¿ya llego? No llego, 360. No me pegaste, eso mentira, eso mentira. Ostras. Me cago en todo, perdimos, gente. Perdimos. Easy peasy. Este 360 entró, viejo. Ok, gente, hagan sus apuestas todos en los comentarios. Para mí, Princesa Pink es rango 6. No estoy siendo malo, ¿eh? Es rango 6. Rango 6 o 7. ¡No! ¡Ya basta! Vamos a jugar con Kate Denson, viejo. Vamos a jugar con Kate. Vamos a jugar con Kate. You changing and understanding. My heart can't take this damage. And the way I... Ah, mira Peyton, me había olvidado que estaba. Se murió primero, viejo. Y Princesa Pink era rango 2. Pegó todas mentiras esa puerca. No, no, a mí pegó, me pegó verdades. A mí me pegó verdades. Qué es que buen play de Peyton. Nos vemos en la próxima, loco. Que la fuerza te acompañe, amigo. Ah, qué cagada, viejo. Qué cagada, F en el chat. Y esta la ganaban. Che, viejo, la anterior la perdimos. Ah, no. Ah, ganamos. La única que ganamos Survivor es la que se desconectó el killer. No, vamos a cambiar a Kate. Vamos a cambiar a Kate, viejo. Vamos a cambiar a Kate. Y vamos a ir con la skin del Ultra Instinto, hermano. Ahí está. La skin del Ultra Instinto. Que sea lo que Dios quiera, viejo. Autocuración, no, tiempo prestado la voy a cambiar, viejo. Está de vacaciones la ruleta, lo saben, ¿no? Está de vacaciones la ruleta, ya la gastamos durante 10 horas. Voy a llevar Unbreakable. Llevo Unbreakable. Acá está. Vamos a llevar una linterna de amuleto. Con esto. Y un bote de labios salados de Vigo. A ver si me trae suerte, viejo. A ver si nos escapamos por la puerta. ¡Ah, no! Le había ganado a Lonnie, viejo. Que me escapé por la puerta grande también. No, no, no. Estamos bien, viejo. FF en el chat. Éxito a la ancita, viejo. Dejá de hacer spam, hijo de Ramín. Ganaste una. Te fuiste solo. Sí, la que me fui solo y la que se desconectó el killer. Que Carly, por favor, anótame eso como una victoria, ¿ok? Bien, gente. Me cago en everything. Da pena decirlo, pero así esto. Me sabe mal, ¿eh? Ya sabéis que yo juego lo que me gusta. No me gusta obligarme a jugar a cosas. Es verdad, como debe ser. Y este mapa lo odio a saco. Sí, la saludé recién, feliz cumpleaños, Cori, guapa. Feliz cumpleaños. Me hago mayor, tú. Segundo que lo dice ya. He dormido hoy 5 horas, no es un tema de eso. Yo nunca he tolerado bien dormir poco, ¿eh? Nunca, ni de joven, o sea, ni de joven. Ni cuando tenía 40 lo toleraba bien. Voy a poder hacer un intento, tú. No intentes. Cúrame aquí, príncipe azul. Cúrame. Y la Fermín, ¿por qué no viene la hija? El Ghostface igual no es tan bueno en este mapa, ¿eh? El Ghostface en este mapa no es muy bueno. Me ha parecido acabarle de ver. No es muy bueno el Ghostface ahí. ¿Cuántos años tengo? Tengo 73. 73. ¿Cuántos años dicen que tiene menos 13, viejo? ¿Cuántos años dicen que tiene menos 13? Hagan apuesta, viejo, sin fijarse en Google, ¿eh? Que sí, yo os lo digo. Yo si duermo menos de 7, me pasa esto. Y cuanto menos duerma, más me pasa. Que estoy como raro, ¿vale? Yo duermo 10 horas. He dormido 5 horas. Y para mí lo ideal es dormir 8. Pensaba que el cuervo era 10. Ghostface. Para mí lo ideal es dormir 8, lo ideal, idealísimo. Lo ideal es dormir 10. Pero bueno, habitualmente lo cumplo, ¿eh? Habitualmente lo cumplo. Creo que tiene una esposa. Él había contado que tenía una señora, una esposa. Eso, papá. Encontramos partida. Para cobarde, mira la Fermín, tú cómo huye. Encontramos partida, ven. Vamos con Kate. En serio. Pues eso, básicamente. Hoy he dormido muy poco, entonces estaba como un poco así. Y como el juego no me estaba activando. Claro. Como no me estaba activando, el Horizon me estaba como diluyendo, ¿sabes? Mentalmente.
Ahora me noto más despierto. Aquí tienes que estar más atento. Y como el juego me vicia, pues... ¿Cuántos años tiene menos 13, gente? Actualmente. Muy bien. 33, 30, 38, 30. Aprox, 12 y media. 37 más 13 de frente. Pues como mi novia también tiene que ir a trabajar y ya tiene su horario. Para mí. Pues vamos a dormir a 12, 12 y media. ¿Ves? Ahí dijo que tiene su esposa. Acabado Fermín, por Dios. Ya llegué, oh. Papa Frita, saludos desde Perú, eres de los mejores. Sigue así, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol, puño hacia la derecha. Frank Anthony. Un abrazo a toda la gente de Perú, viejo, muchísimas gracias. Entonces me levanto eso a las 8, 8 y media y duermo pues 8 horas o casi 8 horas. ¿Se despierta a las 8 y media de la mañana? Me levanto a las 9 también. Porque si me despierto a las 8, 8 y media y veo que estoy todavía, digo, buf. Estuardo Kovac, tu viejo, muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo, loco. Te mando un abrazo. Estuardo Kovac, primera vez me da estrella, viejo, muchísimas gracias. Vamos a jugar con Kate la presa, así que vamos a ir andando. ¿Saben que menos 13 tiene la única skin? Esta, la de la bandera de Estados Unidos, que no me gusta, viejo. Mira, yo no tengo nada en contra de Estados Unidos. En Rocket League tengo una skin de Estados Unidos. Pero tiene la skin así, esta no me gusta, no sé por qué. Parte de la gracia de que la prima es recuperar el agotamiento, así que vamos a ir tranquilamente andando. Ya quedamos a toda hostia. ¿Y si llevas vigilia? Ahora Fermín. Fermín. Es que esta build, de hecho, no tiene mucho. No tiene mucho secreto. ¿Qué te pasa? Hostia, que sí que está. Ojito. Ahí va, ahí arranca, loco. Let's fucking go. Loco, qué rápido encuentra las partidas, Qué rápido viene encontrando las partidas. Bien, en Granja Colvin. Granja Colvin, yo creo que es mi mapa. Mi mapa en el que domino. ¿Saben? O sea, hay mapas en los que no. No, es. Olviden lo que acabo de decir. Vamos a encontrar a Cazador Ojito. Memento Mori, no hay. Voy a intentar arreglar el motor de acá adentro. Ojo a todos, Vamos a intentar entender esta parte. Bien, si te metes por acá podés salir, perfecto. Hay veces que te metes por ahí y no podés salir. Y es información valiosa eso. En lo que sí, te foja. No suele... María Mario Portillo, ¿cómo estás? Vargas Emiglio. Tiene como 35, ahora lo vamos a googlear. Para mí tiene 35 o 36 años. Y hay que ver si Google te lo dice, ¿no? Pues ahí. El otro día estaba buscando la edad de un tal Curiosidades. Curiosidades con Mike. Que vi un video de que estaba comiendo no sé qué comida militar o algo así. Ojito, ¿eh? Espero no tenga el cabezal iridiscente del Averno de mierda ese. Ahí voy, amigo. Yeah. Ese sol de la playa lo logró XD. ¿Cómo? Vení, guapo. San Google dice que tiene 33 años. Ah, ok, bueno, estuvimos cerca, gente. La edad de Cristo tiene, loco. Va, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Deja de correr como una loca. ¡Dejad de correr como una loca! Ya, pues, se gastó un montón de la linterna ahí. Tengo miedo. De la que me salvé, Vamos a salvar al otro en el sótano, no hay tiempo. Voy para allá, Pari. Por favor, que la cazadora no regrese al sótano, please. Tiene 33. ¿Y yo qué edad creen que tengo, gente? ¿Cómo? 17, 16, 15, 15, 15, 15, 15. No, viejo. No tengo 16. Están cerca, ¿eh? No traje tiempo prestado. Mal momento. ¡Ostras! ¡No tengo chongo! ¡No tengo chongo! ¡Me ponen extenuación! ¡Please! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Si le partí el palete en la cara, yo era feliz! ¡Yo era feliz, hermano! ¿Pero quién es este hombre? Está campeando el killer, es muy feo, viejo.
Qué lástima, no traje tiempo prestado, que la tenía predeterminadamente seleccionada. ¿Por qué no buscar extraños arriba? Tiré chungo al palet que llegaba, llegaba. Pero este no. Y el palet ahí de la, del Jack no lo tirás porque te pega un destral y te cagaste. Agus tiene 18. Viejo, está ando cerca por ahí, 17. Sí, sí, sí. ¿Cómo dicen? 15, 14, 13 años andan por ahí, por ahí. Está. Felicidades por el pedazo de directazo de anoche. Eres qué buena, ¿eh? Una pregunta. De los killers originales del juego, ¿cuál es tu favorito? No lo sé. Ah, me está campeando el killer, literal. Bueno, a mí me levanta. Yo tengo un breakable y golpe decisivo. Si a mí me levanta. Vamos a ver si se anima. Sos un boludo. Era obvio que no iba a hacer eso. Claro, va a amagar. Sabe que hay un palet ahí, honey. Ahora ya no hay más palet en Jack. A little baby to make me sweeter. Oh, baby, refrain. Pobre Kimo. Le acaba de meter una galleta a uno al lado mío. Che, loco, ¿qué tal si me curas, hermano? Llego a rescatarlo, me curo y lo voy a rescatar. Que llego, no sé que el killer siga campeando. Que está jugando sucio, Me está jugando dirty. ¿Se trabó la línea de progreso? Creo que alguien tiene camaradería o no lo sé. Ole. La linterna me la meto en el culo. Estos killers puercos de mierda. ¡Ay! ¡Casi lo cega! La cazadora mitad juega bien. Mitad juega bien, mitad es una puerca. Ah, qué cagada. Ok. Menos mal que me pegó a mi viejo. Vení, vení. Vení, vení. Dámelo todo. Carly, avísame si las visitas suben con este plano. No, fue un chiste, ¿eh? Que después me avisa, no, una play no subieron. Sos un cabeza de huevo. Acá estoy más seguro. Me voy a equivocar a propósito una vez. Ojo, viene el killer, creo. Bien, bien. Al menos no hay nadie colgado. Ahora lo que tenemos que tratar de evitar que no cuelgue absolutamente nadie o estamos fucked. Ya saben, ¿eh? Así funciona. Subió dos espectadores. ¡Vamos, carajo! ¿Se acuerdan? En este mismo mapa, a la cazadora camper. Ahí viene, Me agarró miedo. Ok. Deberíamos de arreglar este motor de acá, ¿saben? Para que no pase lo mismo de la otra vez. Es como si hubiese viajado al pasado y tenga la chance de modificar el pasado. Y me como un asado. Nunca quiero estar casado. Compro galletitas envasado. Qué buena, qué buena, qué buena, papá. Mira cómo lo distraen. Prepara el destral, yo reparo, yo reparo, hermano. Si le ganamos a esta, le pongo easy al final, al final de la partida. Tengo muchísimas ganas de ganarle. Ponerle easy, hermano. Sí, señor.
¿Para dónde corro? Tenemos un TL. TL no es tan bueno contra la... ¿Dónde carajo está? Ah. Contra la cazadora no es tan bueno el TL. Mira, mira, la quiso agarrar. La quiso agarrar y saltó la ventana. Grande, ídolo, crack, fiera. Máquina. Máquina de escribir. Ok. Llegaste tarde, 16 años tarde, feo. Bueno. A correr. Tenemos que arreglar ese motor, sí o sí, ¿eh? Voy a prenderme como una garrapata en ese motor. Espero no tenga pim pam pum sobrecarga o esas cosas. Está siguiendo alguien. Eso, 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 papá, distráelo. Si arreglo este motor, tenemos una remota chance de ganar, ¿eh? Y él lo sabe. Y él lo sabe. Ok. Me cago en everything. Ok, ok, ok. Estamos tal cual en la misma situación de la otra vez. Me pegaba un golpe, se volvía el motor. Ojo, ¿eh? Exactamente, pasó hace como 15... No, no, no. Un mes, pasó bastante tiempo. Una partida donde yo me la pasaba curándome acá. Me pegaba, se volvía a cuidar a las tres marías. Ven, mi equipo ahora está pecando igual que esa vez. No tenéis que arreglar motores, tenéis que arreglar los tres marías. Qué cagada. Está viniendo, mira. Mi trabajo es no ser un idiota. Un idiota es alguien con ideas muy grandes. ¿Ves? Tenemos que arreglar este motor porque hay tres marías. El tercero no sé dónde está, pero la segunda está allá. Vamos. Dime que sí. Nada me haría más feliz hoy que ganarle a esta cazadora de mierda camper, hermano. Tenemos un jack. Tenemos, perdón, un jungle gym. Si esta estructura tiene palet acá. No tiene palet. Ah. Yo acá estoy metido en una trampa, ¿eh? Trampa de ratones. ¡Ey, Luis Enrique Rodríguez, hermano! Agustín, muchísimas gracias, viejo. Lunailis. Oh, muchísimas gracias, viejo. Un abrazo a la gente de todo. De Puerto Rico. Puertorricense, viejo. Muchas gracias, me da 500 estrellas. Además, Lunay, te mando un beso enorme. Bien, ahora vamos a salvarlo. Estoy reparando todo lo que puedo. Nada. Este Jesús Cosimán me está lagando hace rato. Y yo me estoy poniendo rojito ya. Sí, voy a salvarlo. Ya está, ya reparamos todo lo que podemos mientras está colgado este. Pasa que la cazadora muy probablemente... Ah, se intentó liberar, es una basura. Te intentaste liberar, Ana. Sos una basura. ¿Saben que creo que la cazadora se llama Annie? Mirá, perdés dos vidas por boludo. Perdiste dos vidas, estás troleando, Ana. Anita, mi amor. Si no te intentás liberar, yo llegaba a salvarte antes de que pierdas vida. Pelotudo. Ok. No importa, no importa. Vamos a tratar de jugar todo lo bien que podamos. Justo ahí se ponen a lupear. Justo ahí. Voy a ver si con mi linterna puedo salvar a alguien. Que no me vea. Cúrate, mi amor. Gente, no se hace el flashlight save con una linterna amarilla que tiene una lámpara gris. Lámpara verde, digo. La salvo, ¿eh? La salvo, papá, ¿eh? La salvo, viejo. Me la llevo a mi casa. Conseguí novia, gente. Conseguí novia. Bien, corre, loco. Sos libre. Vamos a seguir reparando, ¿eh? Si alguno de estos tiene adrenalina, a lo mejor hasta lo salvamos. ¡Ah, pero está por la mitad! ¡Esto es broma! Igual si tiene nueva ya perdimos, viejo. Está viniendo, corre loco. Mirá, me apuntó bastante bien, la verdad. Es que juega bien, viejo. ¿Por qué empleas tus poderes para el mal, cazadora? Bien, vámonos. Está ahí, lupeando. Tenemos una caja acá, ¿eh? Creo que voy a agarrar esta caja, ¿saben? Voy a usar esta caja porque traje la linterna, pero...
Sinceramente no sé muy bien el tiempo que necesito para cegar al killer. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien hecho, mi amor, tenés voluntad de hierro. Si tienes discordancia, está viniendo, ¿eh? ¡Eh, cómo andaste! P. Morales, viejo, bienvenido. Espero que mi directo te guste, suscríbete y dale like. No, ya sé, no son nuevos, boludo. ¡Ostras, viejo! Escuché que había preparado la hacha, pero dije, nada, tan lejos no me da. ¿Qué? A través de la ventana. Ojito, ¿eh? No me da, papu. Si me daba eso, me desenchufaba el modem, ¿eh? Acá está la tercera María. La estaba arreglando la Claudette. Muy bien. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Yo estoy jodido. Yo estoy jodido, hermano. Yo estoy jodido por varias razones. ¡Chongo, hermano! ¡Chongo! ¿Por qué no me funciona? ¡Mira, estoy exhausto! Y no... ¡Ah! Me había metido un destral antes. ¡Ah, qué cagada! Para, que si me salva con la linterna esta mujer. ¡Ay, tiro chonga! ¡Tengo breakable! ¡Tengo un breakable! ¡Me voy a mi casa! ¡Me salvó la vida! Que no me pegue ahora, por favor. Que no me pegue ahora, please. Que no me pegue ahora. Dios, dame vida. Que no me cuelgue, please. Me acabo de levantar por un milagro de la evolución. Decime que hay un par. No me des un TL. No me des un TL. Inútil. No me des un TL. Si me pegaba eso, era un maestro, ¿eh? Era un maestro. Yo desinstalaba. ¡Ole! ¡Ojo! Estoy cagadísimo, ¿eh? Ópale, me la jugué, ¿eh? Me la jugué. Estoy muerto. Me colgó una vez sola, si no me equivoco igual. Iba a agarrar destrales. Mira cómo se toquetea mi equipo. Mi equipo tuvo que haber abierto todas las malditas puertas, ¿eh? No me levantes, viejo. Haz eso o dejar a todos tirados. Es muy linda, es muy linda. Yo tengo esa skin. Sos muy linda. Decime que es la primera vez que me cuelgan esta. La segunda, digo. Eso, mi equipo se despliega. Mi equipo se despliega, vamos, loco. Eso. No te dejes pegar. Solo no te dejes pegar en vano, amigo. Es eso, vení vos. Mira lo que es mi equipo, amigo, ¿eh? Mira lo que es mi equipo, mira lo que hacen. Me protegen. Me duele el brazo, chicos. ¿Ves acá camaradería? Me viene de lujo, pues me da tiempo extra. Si alguno te da tiempo prestado, por favor. ¡Olé! ¡No! ¡Me muero, hermano! ¡Me duele! Estoy muerto, gente. Me duele el brazo, hermano. Me la está la cara. Viejo, pon una restricción de... ¡Ay, qué cagada! Que no se lleve a nadie más, por favor. ¿Cómo me dolió el brazo? Cuesta un bo tocar espacio durante bastante tiempo. Di que te vas. ¡Se va en tu cara! ¡Se va en su cara, papá! ¡Se va en su cara! ¡Tic-toc tú! ¡En tu cara! ¡Sí, señor, viejo! ¡Nos fuimos, viejo! ¡Nos fuimos! ¡La mitad del equipo se fue! ¡Cuando un killer campea! ¡Sí, señor, viejo! ¡Qué camper de mierda, viejo!
ojo, que se enojó conmigo, se enojó, creo. ¿Solo porque perdiste contra alguien que tiene menos horas que tú en un videojuego? A ver, quiero ponerle algo, pero no sé inglés. O sea, sí es inglés, pero no sé. En tu cara le vamos a poner. ¿Viste como cuando no tenés argumento que repetís la cosa? Che, viejo, ¿pero cómo sabe que tengo más horas que él? Entró a mi perfil o algo así, ¿no? Bueno, qué sé yo, viejo. No le puedo poner chichi tampoco, ¿no? O sea, hijo de remil. ¡Dejá de campear, asqueroso de mierda! ¿Cómo, viejo? ¿Pero por qué campear así, hermano? F. Se merece todo lo malo del mundo esa cazadora. No. Tampoco se envenenen, viejo. Tampoco se envenenen. Guillermo Mesías, loco. Muchísimas gracias por la estrella. ¿Medio high five? ¡Tri five! ¡Me cago en todo, hermano! Igual se le escaparon dos. A un killer cuando campea, si se le escapan dos, es porque jugó mal a niveles insospechados, ¿saben, no? Bien, a ver. Voy a cambiar un breakable. Un breakable me salvó la vida recién. Un breakable me salvó la vida, viejo. Una vez, aunque sea, le hicimos perder tiempo para que mis compañeros abran la puerta. Quizás si yo no tenía un breakable. Loco, pero un TGL ahí, ponemos un pallet, viejo. Que tuve mala suerte, hay que decirlo. Vamos a llevar una caja de herramientas. Esta es la última, ¿eh? Uy, viejo. Esta es la última partida. Gente, termina esta partida. Apago directo. Y después lo prendo con Little Hope, ¿ok? Es otro juego de terror, de toma de decisiones, que es multiplayer. Se juega de a dos, ¿ok? Así que si quieren venir, vengan. O, no sé, van. Si no quieren, van. No sé, gente. Escriban exclamación Notify si quieren que les llegue una noti cuando prenda directo de nuevo. Porque, sinceramente, voy a ir a comer y no sé en cuánto voy a arrancar. Pónganle que media hora y tal. Si quieren pueden volver a chequear, pero es más seguro si escriben exclamación Notify y les llega la noti para cuando yo esté en vivo en un rato, ¿ok? Es de toma de decisiones tipo Detroit Become Human, nada más que de terror. Y está en español latino. Tienes 29 años. No, en realidad, la verdad de la milanesa es que tengo 17 años. Tengo voz un poco... Pasa que soy una persona grande. Mi caja torácica es más grande. Y mirá cómo pone Notify, hermano. Sí, señor. ¿Jugarás con Devas? Sí, voy a jugar con Devas. ¿Para qué lo voy a engañar, viejo? Voy a jugar con Devas. Pensaba invitar a Bobby también, pero se juega de a dos. Tenemos stream para el rato, viejo. ¿Jugarás solo? Le dirás a Devas. Vamos a jugar con Devas. Stream hasta las 5 a.m. Hasta las 5 a.m, hermano. Así que ya saben, viejo. Pero esto, más que por mí, por ustedes. Si quieren no perdérselo, ¿saben, no? Eso, viejo. ¿Ves? Si hacen como este buen hombre y ponen un espacio antes del Notify, no funciona. Autocuración. Bien, gente, esta es la última partida. The last one. Tenemos que despedir con una victoria, por favor. Dime que sí. Qué agradable sujeto. María Mancilla. Alejandro Vargas desde Chile. Un abrazo, Mari. Guapa. De Buenos Aires, muchas gracias. Muchísimas gracias. La cagada es que la verdad pensé que era más temprano. Pensé que era más temprano y tenía ganas de jugar más partidas de Survivor. Creo que no debí jugar esa última con la cazadora, que encima que me rompieron el culete. Así que mañana creo que le voy a dar full Survivor, ¿eh? No sé, lo vamos viendo. No, lo elijo sobre la marcha. Chatarra. Ah, no puse listo. Sobre sellado. Yo también tengo 17, pero hablo como niño de 12. No, en realidad tengo 27 años, gente. Tengo 27 años. 27 años, eso es la verdad. De hecho, está en la descripción. Lo pueden ver ahí. Ok. Dioses del Olimpo. Antiguos y nuevos. Señoras y señores. Preparados todos. Pónganse el cinturón de seguridad. No creo que lo necesiten. Pero lo vamos a dar todo ahora.
Tengo que cambiar ese cartel de la derecha. Julio Cepeda. Saludos desde Maryland, Agustín. Saludos de Buenos Aires, Julio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por la estrella. Jorge Gapi. No hubo cambio de horario allá en Argentina. No, no hubo nada. No hubo nada. Basta, donde dice no, ¿no? A lo mejor hubo cambio de horario, pero yo como miro el reloj normal todos los días, no me entero. Pues no miro las noticias, no miro nada. Oye, Agus, no hubo cambio de horario allá en Argentina. Creo que no. Igual ahora me lo pongo a pensar. Ayer amaneció a las 5:30. Y eso, seguramente un día adelantaron o retrasaron una hora y yo no me di cuenta. Porque estoy viendo que, fuera de broma, de golpe, no sé si es así como funciona el mundo y jamás lo he notado, pero empezó a amanecer mucho más temprano de golpe, ¿saben, no? Antes amanecía como las 8 de la mañana y ahora amanece antes de las 6. Y te digo antes, hace un mes y medio, ¿eh? O sea, te entiendo que pase de 8 a 7, como mucho, y ya viejo me parece. ¡No! Miren qué mapa tocó, loco. Ok. Mi video de la víbora fue con este, con esta skin, así que no deberíamos tener un problema. Agustín, me alegra que consideres juegos que no son muy conocidos. Estaba buenísimo el Little Hope. Me quedo hasta el final del directo, man. Saludos desde Chile, perrito. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Salterk. Ok, gente, esto es sencillo. Estás en un mapa. Estás en el Víbora Simulator. ¿Eh? Así de una te lo digo, viejo. Estás en el Víbora Simulator. Ay, niña. Víbora Simulator. Y hay intervención corrupta. Así que yo me voy a esconder como la rata asquerosa de alcantarilla que se esconde. Como una víbora, en realidad. Estoy en mi hábitat. No le pidas a una víbora que no viboree. No le pidas a un payaso que no sonría. No le pidas a mi hermana que se ponga en toples en la playa. No, no, ¿qué estás diciendo? Una play, viejo. Acá no me ve, ¿no? Me estás robando una hora de streaming. ¿Cómo? ¿Qué pasó, amigo? Mira, la fuerza de hombros que hay que tener para levantar a Debbie King de ese gancho, viejo. No la tenían así de mamada, ¿eh? A nuestra compañera. Hubiese estado bueno que hagan que las teclas se muevan, viejo. ¡Ah, se mueven! ¿Estás troleando, amigo, o te curaste ya? No se curó un carajo, boludo. Vení al palet. Acércate al palet, por favor. Se lo parto en la cabeza, mi amor. Ya debe estar curada, ¿no? ¿Te curaste? Tocó shift, es un tonto. Tocó shift y no lo llegué a curar, gente. Ok, 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 ok. ¡Pégale! ¡Ah, qué buena! Vení, vení, mi amor. Te curo. Te curo, te curo. Me caí encima, viejo. Me agaché por vivir y tiré un destral. Miren, está cayendo como una gota acá de la piedra. Estas piedras generalmente se le denominan hongos. No sé por qué, viejo. Creo que el viento hace, durante millones de años, va carcomiéndole a determinada altura. No había escuchado bien la explicación. Acá en Argentina hay uno bastante grande. No me acuerdo, creo que en Tucumán o algo así. Raichen, viejo, me acaba de costear. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, viejo. ¿Qué haces, boludo? Se equivoca al lado donde me están curando. ¡Ay, David!
Ok, todavía no tocamos ningún motor, pero había intervención corrupta. Se tenían que esconder todo, viejo. Ahí va. Vamos a arreglar el motor de al lado de la fuente. Oh. 1000 puntos. ¿Qué haces, mi amor? Está troleando, viejo. ¡Sabotear! ¡Yo te elijo! Ah, va otro gancho. ¡Qué basura! Pero yo hubiese hecho esto. 500 puntos. Vamos a arreglar el motor de arriba. Se me recontra al revés, viejo. Está campeando, ¿eh? ¡Sin vergüenza! Yo voy a sabotear el gancho. Pero hay otro acá, claro, viejo. ¡Me cago en todo! Tenemos otra cazadora que es bien camper, hermano. Olvídense de los Leatherface. Ahora son las cazadoras campers. Bien, bien, el que arregló motores. No pierde el tiempo, mi equipo. Se puede buscar destrales, hay que aprovechar. Mi loco, corre, corre por tu asquera sabida. Voy a tener en cuenta. Me pega. ¿Qué pasa, feo? ¿No podés darme a mí, eh? ¡Qué asesino de mierda, hermano! Me responde, feel like sir. Dale, viejo. Bueno, bueno, se arriesgó para arreglar el motor. No, no estuvo mal. Un precio justo. Ahora le va a cubrir. Ay. No le llegó a cubrir. Oh, mi amor. Me muevo en la silla, me pongo nervioso. Tengo un palet ahí. Mejor ahora que nunca. Ah, no me escuchó caer. Ok. ¡Dios! ¡Ole! ¡Ahí viene! Teníamos un palet. ¿Dónde era? Está viniendo. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, no me arde! ¡Me arde el ano! ¡Ya basta, tío! Ojo, un breakable, ¿eh? Que si se la juega a buscar a alguien. Mira, se come toda la pa. Por favor, dioses del Olimpo, dígame que el sótano no está acá. Eso, papá, eso, viejo. Bien hecho, bien hecho. Me cuelgan este gancho, viejo. Vamos, carajo. No arreglen el último motor cuando estoy acá, por favor. Amigo, solté ese motor que estoy colgado. Me va a campear si no, por favor, viejo. ¡Ya basta! Siempre que me cuelgan, todo se pone en el modo reparar. No le pegó de milagro, ¿eh? Campeado, gente. Cuando hay alguien colgado, no tienen que reparar todos los motores. ¡Estamos en rangos rojos!
¡Nov! ¡Nov! ¡Sos un Nov y te moriste por Nov! ¡Sí, levántenlo a él! ¡Vamos! ¡A mí no, no! ¡Tiro el palo! ¡Le trolearon! ¡Le tiraron el palo! ¡Mi amor! ¡Dependo de esta mujer, eh! ¡Dependo de esa mujer de ahí! ¡No me importa perder una vida! ¡Tómate el tiempo! ¡Ah, no! ¡Tuvo tiempo, eh! ¡Salven al otro! ¡Salven al otro! ¡Eso, eso, eso! ¡Y ahora esta chica viene para acá! ¡Vamos! Perdí dos vidas. Oh, mi amor, es ahora. Sí. ¿Y a mí? ¿Por qué no puedo disevolucionar? ¿Por qué no me pueden salvar a mí, viejo? Corre, dale, jugátela, la vida es una, un cuarto de milla, dale, vamos, viejo, sí, señor. Eso, papi, eso, ¿saben qué? No me van a volver a ver en toda la vida. Yo me voy para no volver. Son unos cabezas de huevo. ¡Tardaron un montón de tiempo! ¿Será que me curas? ¿Será que me curas, mi amor? ¿Me curas acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Abran todas las puertas! ¡Abran todas las puertas! ¡Qué asco! Allá hay una. Ok. Si me muero, me lo merezco. Si me muero ahora, me lo merezco, ¿eh? Ok. Loco, media hora para curarme. Autocuración, me cago en todo, loco. Me hago la campaña del Warcraft antes de curarme. Hey, homie. What are you doing? ¿Te curaste, viejo, o estás troleando? ¡Eso, papi! ¡Así se hace, viejo! Mira, no muere nadie. Abrieron las puertas, ¿eh? Loco, espéreme que llegue al menos, please. Ok. The door is open. Ok, están las dos puertas de aquel lado. Me le voy en su cara. Asesino de mierda, camper feo. Tiré el combo de insultos ahí todo junto. Me quedo acá. Apuesto por este gancho, ¿eh? Hay otro gancho allá a la derecha, ¿lo ven? Pero apuesto a que la van a colgar acá, ¿ok? No me aparece para sabotear, viejo. ¿Por qué no me aparece para sabotear? ¿No puedo sabotear durante el Endgame Collapse? ¿No puedo sabotear? ¿En serio? ¡Se mamut! ¡Se murió, ese pillín! ¡Vení, loco! ¡Qué asesino camper! ¿Qué necesidad hay de que todas las cazadoras sean campers? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Todas a la vez? ¿Tendrá guardián de sangre? Nada, no tiene. No puede darme, amigo. Manejo mucha habilidad. Exceso de habilidad y de sensualidad. ¿Ver otra? No me vas a pegar. Yo no te regalo puntos, papá. Yo lo que te regalo es un vinito. Sí, señor. Dios, qué partida de mierda. Me cago en todo, viejo. ¿Qué vine acá a pasarla mal o qué? Oh, gracias, viejo. Pará, hermano. ¡Un rango 9! ¿Por qué tengo un rango 9? ¿Por qué tengo un rango 9, hijo de Ramín? High five, gente, high five. ¡Oh! Las cazadoras camper me tienen harto, viejo. Mañana vamos a jugar Full Survivor Wild anticazadora camper de mierda con tiempo prestado. Autocuración se va a cagar. Y vamos a llevar botiquines, viejo. Voy a jugar con Bill, creo, ¿eh?
¿Pusieron algo? No pusieron nada, viejo. No pusieron. Gente, me voy y vuelvo en un ratito, ¿ok? Me voy a ir a comer algo y vuelvo a aprender directo, chicos. Vamos a jugar Little Hope, juego de terror. Si no tienen nada que hacer, tráiganse algo para comer que hacemos ahí el modo historia. ¿Qué les parece, viejo? Es multiplayer. Gracias a todos los que me acompañaron, viejo. Los quiero muchísimo. Bernabé Pereira, Luis Sebastián Alzamora, viejo. Muchísimas gracias. Christopher Castagnoli. Para los que dicen, hay una pequeña parte de mi audiencia, que, la cual agradezco mucho de tenerla, igual que ven mis directos, pero que se jactan que yo jamás leo los comentarios. Que a mí, si no me donas estrellas, no te leo. Me cago en todo, viejo. Esa pequeña parte no se da cuenta que yo al final del directo no hago más que leer la mayor cantidad de nombres que puedo del chat sin que me den estrellas. Por eso, si quieren que los salude, comenten, que hay una chance, viejo. Vamos, que tampoco acá voy a salvar a todos, pero a ver. ¡Ah! Manuel Ruiz, Diana Magaña, José Guadalupe, portate bien. Rubí Ramírez, Alejo Julián, Edu Pereira, Manuel Caldés, viejo. Manuel Ruiz, Caterín P. Bravo. There's gonna be Darwin Beltrán, Valeria Flores, Michael Antonio, Angie Hernández, Axel Vera, Santi, Nancy González, Emanuel Mazacote, Manuel Ruiz, Adame Fardo, Leo Envy, Ana María, Willer Zuller, Ángel Balmori, Luis Gómez, Moni Mendoza. The heart is broken. Pedro Altamirano, Ortiz Luis, Alejandro Covarrubias, Ricardo García, Ronnie QP, Jordan Ahumada, Cristal Fernández, Kine Morales, Tony García, Tony Stark, Ronnie Laudner, José Herrera, Samuel López, Edwin Chasef, Manuel II, Daphne Sichi, Alan Garrido, Abel Alarcón, Gringolichar López, Edwin Joseph, Lucas Matías Infras, Abraham, Carolina Paredes, portate bien guapa, Facundo Cuomay, Nancy González, Luquita Salinas, Castillo González, Lucho Amaya, Cintia Yanina, Lizeth Cortés, Alejandro Vargas, Lucho Amaya, Alan Gómez, José Carlos, Fernando Rojas, Mariana Castillo, Arturo Murillo, Henry Reyes. Ahora sí, gente, comenten como si no hubiese un mañana. Pueden hacer spam si quieren. La próxima persona que vea despide el stream, ¿ok? ¡Let's fucking go! All is wonderful in this life. Dreaming of the sun she wore. La persona encargada de despedir este live stream es Dylan. Dylan a secas. Dylan, amigo, decirle a todos que los quiero mucho. Que gracias por estar acá, por haber compartido el stream, por darle like, pero sobre todo por haberme acompañado, gente. Gracias. Ahora, vamos a volver a ver en un rato con el directo de Little Cop. O si no, mañana a las 10 de la noche en la Argentina. Los quiero mucho, gente. Pórtense bien.